Hello, everyone. Welcome to another Life with Movie Talk at Breastplay Cinema. And today we have a special guest. His name is Eduardo Rosado, and this interview is going to be entirely in Spanish. So if you do not know Spanish, just know that the pre-recorded video is going to be available in YouTube, and you can enable closed captions and watch in Spanish with English subtitles. So that being said, our guest is in a acting forum. I believe it's like a class, and he is on his way here. So while we wait, let's vibe together with some music from one of our Press Play Cinema members. Let's go right here. Estoy teniendo problemas para escucharte. No sé si soy yo acá. No sé si tú me escuchas. ¿Me escuchas ahora? Ahora. Perfecto, déjame sacar esto de... No, ahora que estás aquí, ¿cómo estás? Estoy bien, muy bien. ¿Y tú? ¿Cómo estás? Muy bien. Bueno, damas y caballeros, quiero presentarles a Eduardo Rosado. Déjame ponerlo aquí para que ustedes sepan... Eduardo Rosado es un cineasta en Puerto Rico. Ahora hablaremos con él enseguidita, pero primero vamos a enseñarles algo de lo que él hace con su cinematografía. Right here, give us one second. Vamos allá.
Bueno. Epa. Contrayazo. Mira, veo que tienes mucha versatilidad, hay un poquito de todo ahí, me encantó eso. Este, damas y caballeros, el demo reel de Cine Movida por Eduardo Rosado. Ahora sí, vamos a relajarnos un poquito y dejar las cordialidades, tú sabes. Gracias, María. Cuéntame, ¿cómo estuvo el día de hoy? Sé que estabas en un taller, cuéntame un poquito del taller, ¿qué haces? Sí, esta semana ha sido media caótica entre cosas personales de salud y educativa y de trabajo. El taller que estaba, aunque estábamos testeando, y yo, Dios mío, no voy a salir, es de ad hoc. La gente de ad hoc ha escogido nueve cineastas para participar en una serie de talleres ad hoc en la Asociación de Documentalistas en Puerto Rico. Yo creo que ahora mismo son la única asociación y entidad que hay formalmente en la isla que agrupa a cineastas. O sea, no hay en Puerto Rico por razones que podemos hablar más adelante, ya no existen asociaciones de guionistas o de productores como había antes, no hay gremios locales. Sí, como somos parte de Estados Unidos, pues podemos pertenecer a los gremios de Estados Unidos, ya sea el IATSE, el SAG, whatever, el Writers Guild, etc. Pero nacional no lo hay, no existe. Y ad hoc ha cogido esa bandera, y aunque es de documentales, ha cogido la bandera un poquito de defender también lo que tiene que ver con las luchas del cine en Puerto Rico, situaciones ya a veces que surgen, que de repente pues el gobierno quiere eliminar una ley o imponer algo que nos pueda afectar a todos como cineastas, sea documentalista, de largometraje, de lo que sea, ¿me entiendes? Del medio audiovisual. Y ellos cogen la bandera y son ahora mismo como que los Avengers, por decirlo por algo, ¿no? La frontera que ahora mismo cogen el escudo que tenemos los cineastas. Y ellos tienen esta serie de talleres que nos ponen en contacto con cineastas internacionales. Hoy estábamos con alguien que ahora se me pasa, no sé si era de Colombia o Guatemala. Y pues compartimos las experiencias, ellos nos dan sus experiencias internacionales y demás. Y lo que se crea es este círculo entre cineastas de diversos países, junto con nosotros, ¿no? Los locales. Cogieron nueve cineastas y entre esos cineastas ahí estoy yo. Estamos Cine Movida en general, porque está Katy, Emanuel, el grupito, estamos ahí. Pero hoy en particular, Katy está en filmación de la película de una película local. Está en un overnight hoy. Y nada, los otros colegas no podían, así que me tocó hoy a mí el taller. Pero no sabía que iba a durar tanto. Y yo estaba, Dios mío, no voy a poder ahí escribiéndote. Así que pues estuvo chévere. Ay, no, mira, de verdad me encanta que estés aquí. Yo estaba así nerviosa. Yo dije, yo quiero que venga porque yo te conozco por teléfono, por Facebook, pero yo todavía estoy, tú sabes, tenemos que hablar, tenemos que conocernos. Ahora, hablando de eso. Eso es algo de lo que hacemos aquí en Press Play Cinema. Ponemos en contacto esas personas que están allá con las personas acá. So, si hay algo que necesitas, por favor, no hesites en decirme, ¿ok? Porque estamos aquí para colaborar y ayudarnos el uno al otro. Nada, con eso. Está súper genial, va en esa línea y yo creo que se trata de eso, de crear enlaces, porque el cine es cine, el cine es un arte y es lo mismo tanto en Japón como en Puerto Rico, México, etc. Pero sí, como que las circunstancias alrededor del arte cambian, la política, la parte quizás de las leyes, las partes de buscar los presupuestos, todas esas cositas tienen circunstancias particulares que cambian y son específicas de cada nación. Además de que cada país tiene, quizás hay países, por ejemplo, Santo Domingo, yo creo que como lo fue Argentina, se van más a la comedia y son buenos en la comedia y su comedia quizás es diferente que la comedia puertorriqueña, que la comedia japonesa. Es lo mismo, pero como que hay diferencias pequeñas que también podemos aprender y nutrirnos de cada uno. Así que lo que estás haciendo a mí me parece increíble y te agradezco que me estés dando el foro aquí también para No, hablar mira. también, porque nosotros nos conocíamos por redes y tenemos muchas cosas, Exacto. ¿verdad? Como que personas pero nunca hemos coincidido tú y yo en persona o así para hablar, para conversar. No, sí, mira, para que sepas, yo comencé a los 18 actuando en Puerto Rico. Creo que fui parte de, a mí se me olvidó el nombre de la serie, pero era de las mismas personas que hicieron Sonayé. Ya, sí, ¿quiénes son? Con William Piedra, el William político. Piedra, sí, ese era mi director. Pues todo bien chévere, pero pues, sabes, la cinematografía allá en Puerto Rico no es algo que es bien, le ponen mucho apoyo.
Y por esa misma razón, mucha gente me dijo, mira, Rose, si de verdad tú quieres hacer algo con tu futuro, tienes que brincar el charco, porque aquí no lo vas a encontrar. Yo dije, yo voy a irme, pero yo voy a cambiar eso. Así que eso es lo que estamos haciendo aquí. Nada, con eso dicho, vamos a empezar con nuestras preguntas, porque estas preguntas son calientitas para ti y para el pueblo de Puerto Rico, porque yo quiero que todo el mundo sepa cómo poder hacer su propio arte en Puerto Rico sin ayuda de nadie, sin ayuda de los fondos, del gobierno, de lo que sea. Tienes un teléfono, tienes ideas, ponte a trabajar. Así que vamos a ponernos aquí. Nuestra primera pregunta es, ¿cuál fue tu inspiración para convertirte en cineasta y cómo comenzaste? Pasó desde niño, no sé si a ti o los que me escuchen, o sé que hay algunos colegas que lo hablo. Yo no fue como que yo pensé en ser cineasta. De pequeño me gustaban los dibujos animados, veía las películas, claro, me gustaba dibujar, me gustaba escribir, pero no tenía como que conciencia de cine. Siempre cuento que vergonzosamente yo veía las películas, y no sé hasta qué edad, si hasta los 6, 7, no sé hasta qué edad, yo pensaba que las películas eran como reality shows. Sabes que no existían los reality shows. Los reality shows es algo de hace como 10 o 20 años. Pero de yo pequeño eran como que yo pensaba que las películas eran, por ejemplo, mi primera película fue Ghostbusters. O sea, yo pensaba que fue que alguien fue con una cámara a grabar todo lo que pasaba en Nueva York con los Ghostbusters y que eran reales. Y esa era como que mi conciencia de las películas. Yo escribía, dibujaba y en algún punto en el proceso empecé a descubrir que esto es un arte audiovisual que no, que se monta. Entonces, por alguna razón, pasé a pensar que eran los actores. O sea, no tenía conciencia de un director, que existía un director y un guionista. Yo pensé entonces que eras tú, yo te seguía con la cámara y a lo mejor tú armabas la historia y yo te filmaba la historia, interpretando ese personaje. No es hasta que ya estoy más adolescente, qué sé yo, 15, 14, no sé a qué edad. Yo empiezo a tener como, espérate, esto no es nada de esto. Esto, hay un director, se escribe una historia, alguien la monta y alguien la produce. Obviamente el chavo es muerto y es un arte, no es lo mismo televisión que cine, que teatro, o sea, son diferentes cosas. Y por ahí tuve que tomar la decisión de que me gustaba y obviamente me inclinaba al cine. Me gustaba el cine con todas las posibilidades, con todo su alcance. Y por ahí me llevó a, porque yo creo que también, no sé si usted te acuerdas, el cine reúne como que todas las artes. ¿Sabe? Hay Sí, de todo todo lo tipo que de tú quieras personas hacer. sin discriminación. A lo mejor las otras artes también, pero siento que el cine, no sé, me fui por el cine. Siento que tenía más posibilidades y más para jugar quizás que otros medios. Por ejemplo, el dibujo, que era yo solo, también el cine es muy colectivo. Creo que había algo también de, yo puedo hacer un cómic, que me gustaban y yo escribía, pero el cómic lo hago yo encerrado en una oficina, en mi cuarto, en la soledad, como escribir un guión. El cine te permite esto mismo. Hoy yo puedo estar en un set en África, como de repente puedo estar aquí en Puerto Rico, como puedo estar haciendo una película biográfica, como puedo estar haciendo una película de ficción, una comedia, conocer otras personas. El crew de hoy no necesariamente es el crew de mañana. Hoy yo puedo estar dirigiendo, como mañana puedo estar produciendo o editando. Y creo que era un medio que me permitía crecer, expandirme y experimentar en diversas. No sé, fue orgánico, o sea. Yo tendría que ir paso por paso a decirte, aquí fue este linkeando, linkeando y todo orgánicamente me siento que me llevó al cine. No, Pasó. sí, hay algo que cineastas siempre me dicen, es un trabajo tan esporádico que estás haciendo tantas cosas que en un momento de momento paras y dices, wow, mira con la gente con la que yo estoy aquí, like, ¿cómo yo llegué aquí? ¿Qué fue lo que yo hice para llegar aquí? ¿Cómo fue? Like, it's unbelievable at some point, porque has hecho tanto y lo único que has hecho es enfocarte en trabajar y trabajar y trabajar. De momento cuando, boom, choca y tú like, pero mira, ¿dónde yo estoy? Wow, like. No es nada real que eso y es verdad, fíjate, nunca lo había hablado con nadie, nunca nadie lo había dicho, nunca lo había leído y lo estás diciendo ahora y yo creo que ese choque yo lo tuve hace par de años atrás, no sé en qué momento, yo miré hacia atrás y dije, espera, yo era bien tímido, yo era el nene que se sentaba atrás en el salón, que no hablaba con nadie. Los maestros ni se acordaban de mi nombre. Yo era el chamaco que el maestro podía estar 4 años dándome clase y todavía el dolor resonaba. O sea, de lo callado, de lo tímido que yo era invisible. En el sentido de que no me da esas personas que son tan chiquititas, tranquilitas, que tú ni te das Ay, yo cuenta. Y siento que todo esas eso. personas son las mejores, esas son las que tienen las Ay, mentes más gracias. grandes. Tipo, bueno, pasaba. Yo me pasaba espaciado, pensando y dibujando en la libreta.
y en los breaks me iba a leer o a escribir y ese tipo de cosas. Y tuve hasta, no sé, me imagino que todavía, pero me pasó también que cuando empecé a hacer cosas que, sobre todo en las redes sociales, que cuando empieza Facebook, MySpace, todas estas cosas que nos empiezan a conectar con personas que conocemos, que a lo mejor estudiamos en la escuela, pero no los vemos desde hace años porque nos desconectamos. Y como yo era tan callito, en verdad yo tenía como tres panas nada más. So, de los 20 del salón o 20 y pico, tres panas, siempre. Y de repente empecé a conectarme con personas o personas se conectaban conmigo. Tú estabas en mi salón, ¿verdad? Y entonces tú haces cine ahora, wow, jamás me hubiese imaginado. Y tener esta experiencia de todas estas personas que estuvieron conmigo, que o no sabían, o decían, ya, sí, ¿verdad? Es que tu cara la reconozco, o tu nombre. Pero era porque conectábamos en Facebook y de repente veían que estoy con una cámara, o estoy con una foto con un artista, o en una filmación. Y esas cositas siempre, tú te tomas una foto con una cámara, la gente siempre lo ve como, ¿me entiendes? Curioso. Y sí, no sé, eso me pasó. Y no fue, no sé en qué momento así también, que yo miré para atrás y dije, ya, wow, espérate, mira hasta donde jamás me lo hubiese pensado. Y uno empezar a contabilizar o ver ciertas cosas, uno dice, wow, uno hace un montón sin darse cuenta, porque no paramos, estamos siempre moviéndonos. No, sí, otra cosa más. La semana pasada yo tenía una entrevista con estos dos animadores y los dos, y uno de ellos es puertorriqueño, se llama Sam Pagán, Sam Pagán y Adiel Meca. Los dos son animadores, trabajaron en Disney y Nickelodeon. So, los dos trabajaron, llegó un momento en el que los dos trabajaron en el mismo lugar y nunca se hablaron. De momento, cambiaron escenario y se encontraron en un expo, en un animation expo or something like that. Y de momento ahí fue que, oye, pero yo te he visto a ti, no, si yo trabajaba aquí, mira, embuste, yo trabajaba en la otra oficina. ¿Cómo tú me estás diciendo a mí que nosotros trabajamos por años juntos y nunca nos conocimos? Wow, like esas cosas pasan de verdad. Así que estoy de acuerdo contigo. Vamos a nuestra segunda pregunta. Nuestra segunda pregunta es: ¿cuáles han sido los mayores desafíos que has enfrentado en la industria del cine en Puerto Rico? Creo que el mayor desafío para mí ha sido quizás la parte social. Quizás no es la contestación que todo el mundo espera, pero viene de lo primero que estábamos hablando. Yo era bien tímido. O sea, yo literalmente yo no hablaba. Yo era la típica persona introvertida que tú la conocías y era bien calladito y miraba para abajo. Y tú le preguntabas, Eduardo, ¿estás bien? Ni te miraba, yo movía la cabeza. Pero dije, sí, o hablaba bien poquito, así como con sílabos, como que sí, ¿no? Y todavía, un poco, creo que todo el que trabaja en los medios sabe esto, es algo que lamentablemente ocurre. Hay mucha gente buena y mucha gente mala en todos lados, sea en la medicina, en la política, pero en cualquier campo, en las iglesias. Y siempre hay gente hipócrita, siempre hay gente que se acerca a ti con buenas intenciones, con malas intenciones. Y yo creo que se me ha hecho a mí un poquito difícil o más retante a veces tener claro las intenciones de la gente, de ciertas personas. No me ha pasado mucho, pero descubrir que quizás tú eres una persona que yo vi, que yo confié, que eres buena, que tienes buenas intenciones, que a lo mejor hasta pensé que el propósito era un propósito, por ejemplo, yo me voy mucho por el pro del cine puertorriqueño y de repente yo veo que tú tienes un pro para hacer el bien o aportar para Exacto. bien a nuestro cine nacional y se me hace muy difícil leer a la gente. Y esto es en todas los cosmos. A veces yo no sé, a veces tengo personas que me dicen que soy come mierda, hay gente que me dice que soy bien cool, hay gente que me dice que soy un pendango, hay gente que me dice que no, hay gente que se ofende por algo que digo, hay gente que se ofende por algo que no digo, hay gente que no se ofende por nada y yo puedo ser como yo soy y no se ofende, me conozcan o no. Perdóname que te interrumpa ahí. Tú sabes que yo le digo a esa gente que ya dice eso, porque me imagino que todas estas personas que están diciendo estas cosas, tú realmente no has cambiado tu personalidad, tú has sido el mismo todo el tiempo. No me siento, yo Yo lo único siento que he que eso cambiado es el se que llama habla ahora más. proyección. Eso es lo que yo Sí. siento de ellos y de otras personas y lo proyectan en ti. Porque me ha pasado a mí y me dicen, ay, tú eres esto, y después, ay, no, tú eres bien buena, ay, my gosh, like, me gustaría trabajar contigo. Y en mi mente yo me digo, como que, pero yo no he cambiado, es sigo así mismo, pues como esta gente, yo le caigo Lo bien y a mismo esta que a lo no. mejor yo estoy haciendo contigo, con fulano, fulano por años, de repente esta persona
lo encuentro ofensivo. O viceversa, algo que a lo mejor ya yo no me atrevo a hacer porque pensé que fue ofensivo, lo hago contigo, con 5, con 10, 20 personas en el futuro, y me dicen, no, tú, eso es cool. Porque hay algo que tú dices en la proyección, también yo creo que el campo de las comunicaciones, siendo también un poquito justo, bregamos con, que eso yo creo que se diferencia de otros campos. Por ejemplo, si yo voy a una iglesia, y digamos, soy pastor, mayormente, aunque a lo mejor en algún momento voy a ir a un punto a predicar, o voy a bregar con ciertas personas, políticos y demás, las personas ya vienen con una expectativa y una máscara. Esto lo hacemos todos, no estoy diciendo que todos, que eso sea hipócrita ni nada. Todos nos ponemos una máscara de mi personalidad, lo que quiero proyectar. Eduardo como cineasta, ¿ves? Eduardo como cineasta es esto. Claro está. Y tu esto, diría, tu profesionalidad, ¿verdad? Porque no vas a ir para allá a mandar a todo el mundo palca cada vez que me gusta algo que tú haces. Y es lo mismo, a lo mejor yo voy a hacer en el set de una manera que no lo sería en mi casa, con mi familia, ¿me entiendes? O con seres queridos. Por ejemplo, algo, no sé si esto tú te identificas o es algo ya de la vieja escuela. Cuando yo comienzo, que está ahora lo que se denomina la vieja escuela, que son estos cineastas que todavía están trabajando, que son nuestros grandes maestros, nuestros mentores, y los que estaban, ¿verdad? Cuando yo empiezo, esa generación, por ejemplo, no todos, ¿verdad? Pero la mayoría eran bien rudos, bien rojos. Y te hablan estrujado, pero no estrujado de faltarte respeto. Rose, ve para allá. Rose, que te dije que vayas para allá. Y a lo mejor te pueden decir en algún momento, porque ya te lo dijeron una tercera vez y son de mecha corta. Eddie, ya no te lo tengo que repetir de nuevo, pase. ¿Y cuántas veces? ¿Me entiendes? Pero no te, no, son fuertes, pero ya tú te acostumbras a eso. Y por ejemplo, el que fue mentor mío, Radamés Sánchez, entre otros colegas, tenía, pero él sobre todo, él no te saludaba. Nada, ni por teléfono ni nada. Era bien raro porque él te llamaba, tú contestabas y él empezaba la conversación como si hubiese seguido una conversación de atrás. Y no se despedía, te enganchaba. Pero él no era el único. Mira, deja eso, que yo hago eso a cada rato. Y la gente, yo en contacto envío mensajes. Igual en WhatsApp, nosotros que somos de WhatsApp. Yo creo que lo he hecho contigo y tú conmigo. Yo no te saludo. A mí seguimos, no me molesta, con una conversación. Yo hago lo mismo. Porque hacemos lo mismo. Pero entonces, de repente, eso lo hago con un familiar o un amigo que no tiene que ver nada de la industria. Loco, tú no saludas. Loco, que es la que hay, como que esto, pero lo toma. Sí, y a mí no me molesta, de repente tú me puedes escribir de la nada. Por ejemplo, tengo un colega, no voy a decir el nombre, siempre, y no me molesta para nada porque yo soy igual, somos iguales. Tengo un colega que siempre me escribe para favores. Yo también, todos escribimos aquí para favores porque yo sé que a lo mejor tú me puedes ayudar algo. Rose, ni te saludo. Rose, yo sé que tú trabajas con fulano, ¿tú crees que le puedas decir tal cosa? Pero ni te dije hola, ¿cómo estás? ¿Qué tal tu día, loca? Hace tiempo no hablábamos, nada. Te doy un gracias, eso sí, chicas, si me puedes ayudar, de verdad que gracias. Ahí se queda, pero a mí no me molesta, él me escribe así, a mí no me molesta, porque yo, es más, yo agradezco que vaya al grano, porque a veces hay gente que también va muy... No nos gusta perder tiempo. Es como perder tiempo, ¿cómo va tu día? ¿Y cómo está tu familia? ¿Y cómo te va allá? Oye, ¿en qué? Y de repente termina, mira, es que te estaba escribiendo porque necesitaba ver si tú... Sí, deja de estar adobándome, solo... Sí, dude, no me molesta. Ahora, ¿ves? Son cosas del medio que yo puedo entender también, que lo que ocurre es que las comunicaciones, a lo que voy, a veces nos va a exponer a personas que no están acostumbradas, y a lo mejor tú me ves a mí y tú y yo podemos rasparnos las cosas así y nunca, no, si alguien te dice, Rose es come mierda, o Eddie, Rose, ¿por qué, loco? No, sí, ella me cae mal, Rose, oye, y tú, porque estamos acostumbrados al brete, pero alguien que no está acostumbrado o es la primera vez, de repente ve, tú no saludas. Diablo, que bicho este tipo, esta tipa, que come mierda. Y es una cuestión que también la entiendo. Y eso a veces se me hace difícil también leer a las personas en cómo si las estoy ofendiendo o no, si estoy en una línea correcta. Es para mí un poquito, y como soy tímido e introvertido, tiendo a ser más, yo estoy hablando contigo y en mi mente, ya tú sabes, hay, como somos casi todos los artistas, hay 20 cosas pasando por la cabeza. Estoy hablando contigo y 20 cosas pensando en, wow, no sé. O sea, y eso yo creo que te diría para mí lo más retante. En filmaciones, chica, no sé, hay a veces, es que cada filmación es un mundo. Me pasó, a veces hay actores que tienen sus procesos. Y entonces, los últimos 10 años trabajo como First AD, asistente de dirección, me toca bregar con los talentos. Soy la persona que los llama, estoy en constante... Entonces trato siempre de ir más allá, sobre todo aquí en Puerto Rico, porque vengo del cine guerrilla y vengo de trabajar de unos lugares que sé cuánto han sufrido el gremio actoral en Puerto Rico.
y cómo a veces se le, lamentablemente se le, es injusto. Siempre es en todo también, en Hollywood y todo, pero en Puerto Rico se siente más porque al ser tan pequeño y estar nosotros tan cercanos, y trato de ser bien respetuoso, pero por ejemplo, le pasó con un colega actor una vez. Se tuvo que adelantar un llamado, tuve que llamarlo. Él llegó molesto, obviamente, a algo que yo desconocía en ese momento, porque no sé, no me llegó esa data. Ese actor es un actor que trabaja, su técnica es bien. Es de las personas que se meten en el personaje. Y a uno que digas corte, tú sabes que él va a estar en su personaje, hay que dejarlo en el ambiente. Esa parte yo la sabía. Pero él llegaba tan. Eso se llama method, actor Los método. actores del método, que son bien, bien y que son geniales. Pero ese es su proceso también, no todo el mundo, no todos los actores son así. Ahora, en el caso de él llegaba al extremo. Él no quería que la vestuarista le consiguiera vestuario. Él se compraba su vestuario y se diseñaba su vestuario. Si él tenía el maquillaje, él se lo diseñaba y le quedaba genial. O sea, le quedó genial. De hecho, el personaje que hizo esa película fue de las mejores cosas y mis favoritas y de todo, él, porque es un actor que se entrega, ¿ves? Y lo entiendo también, o sea, yo en su lugar estaría molesto conmigo porque el proceso de él es que él llegaba maquillado desde la casa ese día. Yo cambiarle los muñequitos, él estaba en un evento familiar, él tuvo que ir a su casa antes de tiempo. Pero son cosas a la misma vez que pasan en las producciones locales, que no es que yo, a veces en la posición de ID, todo el que la corre y todo el que la conoce es una posición bien compleja porque te van a odiar. No importa qué tú trates de hacer, no hay manera. No hay manera, No, porque si mi mira, posición el chocolate es rico y como quiera mucha gente no le gusta. no le gusta. Pues no es que yo quise hacerlo por jorobarlo, no es que yo, no es que pasó por mal. A veces pasan cosas y estratégicamente uno tiene que hacer y buscar y tratar. Mira, necesito que llegue. No me da problemas las veces que he trabajado, pero claro, también hay diferencia de sueldo. Se les paga más a los actores de afuera y ese tipo de cosas, pero claro, al actor de afuera. En Hollywood se le paga un sueldazo para que no tenga ni televisión ni radio, para que su vida personal deje todo lo demás y su vida personal sea segundo y no coja otros trabajos excepto la película. Pero claro, por eso se le pagan millones en Hollywood y en otras industrias o miles de dólares a los actores, porque es, brother, por 3 meses tu alma es mía. Aquí en Puerto Rico no. Exacto. Aquí en Puerto Rico se paga una chavería, aunque se pague mucho para estándares a veces de lo que es el cine puertorriqueño y a veces se sube el sueldito, sea un sacrificio. Pero nunca va a ser suficiente. Ese actor va a tener que hacer teatro, ese actor tiene que hacer televisión, radio, locuciones para sobrevivir. Y el poquito tiempo que tiene, ver cómo se lo dedica a la familia. Y ahí vengo yo, de repente, porque pasó algo dentro de la agenda que él tuvo que hacer, y yo decirle, necesito que vengas ahora. Y él va a cumplir, porque el actor va a cumplir, pero va a decirle, Eddie, es verdad, esto no es la manera. Y son esas cositas que yo te digo, retos. Han habido retos. Es más, te voy a contar. Este reciente, no sé si sea el más, pero este sí, ahí voy a decir la película, en la producción de la Superestrella de la Lucha Libre, que sale este año, esa es la película basada en la historia de la lucha libre en Puerto Rico, un biopic y está brutal, ¿sabes? Dirigida por Transfer Ortiz, un equipo de trabajo, de producción, o sea, fue un peliculón. Es uno de los proyectos más grandes en los que yo he trabajado. A mí me tocó hacer todo el andamiaje, de la logística, de la estructura, de todo. Y es una película de época, corre diferentes épocas. Todos los que han trabajado quizás en películas que tienen que ver con diversas épocas o décadas saben lo complejo que es por pelo, vestuario, arte, ¿sabes? No es, no, no, hay que darle mente. Tuvimos muchos meses, estuve muchos meses ahí, mucho tiempo de mi vida. Y un día el director, que es Transfor Ortiz, Transfor es un director que es retante. Uno aprende mucho con él. Yo creo que si tú trabajas con Transform, te prepara para cualquier cosa. Y ya yo me siento en un nivel bien cómodo con él porque puedo seguir el track de él. Es un director bien rápido, bien astuto. Mucha gente lo critica, pero cuando tú estás adentro y tú ves, hay muchas cosas que yo respeto y entiendo y veo. Y he trabajado con muchos directores y por si de movida he estado en muchos sets alrededor de los pasados más de 20 años. Y un día, digo, no un día, no fue como no sé cuánto tiempo con anticipación, se decidió hacer una escena secuencial. Secuencial es que ya tú sabes, la escena comienza aquí, no se corta, sigue hasta tal momento. Era una secuencia larga, no sabría decirles ahora de memoria cuántos minutos, pero quizás 5 minutos o más, una secuencia bien larga, importante, con todos los actores de la película.
con todos y cada uno tengan en consideración que como es de época hay que ponerle peluca, los vestuarios para que se parezcan. En el caso de los luchadores había un team de makeup effects porque había que ponerle ciertas cicatrices en la frente y las cosas que ellos tienen, ¿no? Y sus particularidades, entre otras cosas que no me acuerdo ahora, las mujeres, los peinados de la época, creo que en los 80, esa secuencia, si mal no recuerdo, son los peinados de las mujeres de la época y eran un montón de damas, de actrices, todos a la vez. So, nos estuvimos preparando, el director de fotografía y yo, el director Luis Fernández, para ese secuencial y el director y todo el equipo. Pero yo nunca había estado como Idi tan nervioso porque si ese día no se lograba, yo no sé qué ciudad es porque era un día bien caro, en todo, o sea, era si ese día fracasaba, yo no sé, yo creo que mi carrera, o sea, yo no sé dónde, yo no sé, yo no dormí. Después me enteré que el director de fotografía, bendito, tiempo después, en otra producción que coincidimos, hablando de eso y recordando, me dijo, yo no dormí tampoco, loco. Imagínate la tensión y el estrés porque tanto detalle en todos los departamentos, en vestuario, los actores y cualquier cosa Y puede pasar. el miedo de que si fallas en algo, te No, porque sacan. ese es un buen punto, porque tú sabes, el secuencial, de repente a lo mejor lleva 2 minutos, se cometió un blooper, no es que empiezas desde ahí, tienes que volver desde el principio. Y Exacto. había momentos de arte que hay que hacerle reset, de reset es que a lo mejor se explotó una bomba de globo, o se ensució algo, tiraron un pastel, no sé lo que sea. Y hay que limpiar todo eso, recogerlo, volverlo a poner otro pastel, lo que sea. Ahí no había pastel, digo, había un pastel, pero no se rompía, no se hacía nada con eso, pero había otros elementos de tragos, de copas, cosas que se tiraban. Ellos se tiraban en la piscina, se mojaban. O sea, ya recordarlo nada más me da estrés. Y yo creo que en mi carrera, a lo mejor ha habido momentos estrés retantes como eso igual, pero que me hayan quitado el sueño y que yo no haya podido y ese día... Bueno, yo me acuerdo que yo terminé y sentí que me quité el peso del mundo. Gracias a Dios lo logramos. La secuencia está genial. Fue un reto. Yo había trabajado secuenciales antes, pero no ese nivel de... Es que era todas tus pesadillas de reto que tú puedes tener en una producción difícil. El make-up era difícil, peinados era difícil, eran un montón de actores, era un día caro. En la locación también era una locación cara, era una mansión. El clima era exterior, gracias a Dios el clima cooperó, pero ustedes saben, en filmaciones a veces pasa una nube, se va la nube, hay que parar, hay que volver. Hay muchas situaciones que se dan y creo que hicimos como 3 tomas, nada más, en todo el día. Wow. Pero son tomas que se ensayaban, I se know the struggle. I y know eso the yo struggle. creo que es el día que yo te diría, no sé si tendría que hacer un repaso, una pregunta que nunca me la he hecho ni me la han hecho. Pero por lo menos es la única que me ha quitado el sueño, ese nivel de yo no dormir. No, bueno, ahora que estás diciendo eso, ¿verdad? El primero fue en cuestión de comunicación con otros porque no todo el mundo catch your vibe. So, talking about that. Yo conseguí mi propia solución para ese problema. Yo lo que hago es que cuando yo conozco una persona al principio, yo lo que hago es que les dejo saber sin que me hayan preguntado, sin nada, mira, hola, es un placer conocerte y después le dejo saber, mira, voy a dejarte saber esto al frente, no quiero que lo tomes a mal, pero por favor, tómalo porque viene de mi corazón. Yo soy de esta manera, por favor, no pienses que soy ruda, no pienses que nada de esto, es que realmente a mí me encanta el trabajo y si estamos en el mismo en la misma mentalidad, vamos a hacer magia. Así que tranquilo, si yo vengo por aquí y te digo esto sin decirte hola o buenas tardes, nada más sepa que es que estoy bien emocionada y estoy tratando de ir al punto. Es Yo lo así. hago. Yo lo hago como parte de la etiqueta, por ejemplo, doy clases, soy profesor, a mis estudiantes yo lo hago. Y lo primero que hago es que les explico cómo soy, cómo voy a dar la clase, para que no se asusten y sepan, porque pues no doy una clase tradicional en pizarra escribiendo, sea una clase técnica o teórica, sea de guión, lo que sea. Y cuando de ID a veces tú tienes grupos, por ejemplo, usualmente los BGs, los extras, los background actors, tú tienes que ir y presentarte, saludos a todos, mi nombre es Eduardo Rosado, soy el First ID, conmigo van a estar esto, yo voy a estar trabajando con ustedes, esto, lo otro, por favor, cualquier duda, si en algún momento ustedes me ven, hago esto, recuerden que estoy con muchas cositas y toda la cuestión, me pueden parar en confianza, no se asusten si me ven corriendo, si no contesto en el momento, sale, es como que el disclaimer. Eso se adquirió con experiencia. Y hablando de experiencia, now, en esa pesadilla de set que tuviste que te trae todo ese estrés recordando,
Ahora que ya pasaste por eso, ¿qué consejo te pusiste a ti mismo how do you say that, to break through an experience like that if it happened again? Mira, ya después de esa experiencia y un poquito después de otros sets, uno sigue trabajando y sigue acumulando. Cada película es un mundo. Y tú te sientes, literalmente, por ejemplo, yo salí de esa película y dije, yo sé que ninguna película va a ser peor que esto. Peor en el sentido, no de malo, no de, no, fue una gran película, fue una gran producción y un gran crew. Pero no peor en el sentido de que, no, peor de esas cositas, esos detallitos de reto. Porque a la misma vez es como si estuviese jugando Mortal Kombat, que tú sabes que es una pelea a muerte y te Sí, dan saben cantazos. cómo No es los personal, sí, no botones es personal, pero es una pelea y te están dando y puede que te hagan un fatal y tienes el primer round, qué sé yo, y te rompieron ahí la columna vertebral, te destruyeron. No es personal, pero tú sales destruido. Y no es que, no es nadie, no es que tú digas, esto fue el director, esto fue el productor, esta gente son malas. No, 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 es el mundo, es ese universo, es la identidad de esa producción. ¿Qué ocurre? Hay algunas que son un paseíto, hay algunas que son un infierno viviente, ya sea porque, de nuevo, la naturaleza de la producción es compleja o no es la naturaleza de la producción, el crew. A veces pasa que no hay química y nos odiamos. Y yo creo que todos estamos o vamos a estar en algún momento en una producción que se da ese vibe, ¿ves? Eso pasa mucho. Ya yo entendí, como después, poco después de, y eso fue en el doc. Superestrella, yo creo que fue el 2021. Sí que fue hace poco. Yo soy bien pasional también. So, yo tiendo y soy bien workaholic. So, cuando yo cojo algo, cogí las superestrellas, yo vivo por las superestrellas, ¿me entiendes? Cogí esta película de ahora, es esta película. Cogí este proyecto y estoy día y noche, aunque no me paguen ese tiempo extra, no por lambón, no por nada, es porque es mi pasión, me nace. Y porque soy workaholic, tengo que estar haciendo algo y vamos, vamos a meter esto y quiero hacer bien. Cuando la película, como lo fue Superestrellas, a lo que iba es también es como un power-up de Mario Bros. Es como un honguito que tú coges y creces. Sufres, pero a la misma vez es una experiencia que crece, que tú miras atrás y, por ejemplo, me llegan otras experiencias de otros secuenciales. Por ejemplo, trabajé un secuencial hace el año pasado. Dude, es un paseíto. ¿Me entiendes? Porque cada experiencia es como un niño que está aprendiendo a caminar y se cae en lo que empieza a correr. Quizás nunca vamos a llegar a correr en el gremio del cine. Porque siempre estamos como que gateando y cogiendo cantazos y cayéndonos y como que Sí. aprendiendo de nuevo a levantarnos. Eso es el cine y creo que el arte en general. Pero sí te puedo decir que como que dos producciones después de esa, precisamente por esa, porque me la llevé tan al pecho de no poder dormir, o sea, ya es una cuestión de salud, ya es una cuestión de paz, de armonía, que en base a un consejo de un colega que aprecio mucho, no te lo tomes a pecho. Es trabajo. No, no estamos salvando el mundo, no estamos curando el cáncer. Creo que los doctores la tienen que tener mucho más difícil, estar 12 horas y que se mueran tres pacientes y ellos no puedan, ¿sabes? O los bomberos o los policías que ponen su vida. O sea, creo que ahí tú dices, dude, es verdad. Si no Aquí salió, no solamente salió, un pero poquito de estrés emocional, pero eso es todo. ya yo casi, casi, yo me siento ya y me lo dijeron, ya me lo han dicho un par de veces. Se puede estar cayendo la producción, no por culpa tuya, porque también yo creo que es que no podemos evitar, porque una producción donde yo estoy, uno quiere coger y salvarlo, y uno no puede sentir que es uno, o nosotros, tú y yo, los que estamos en esa producción, salvando, y si se cae o está pasando algo que se está engranando. Ah, pero ahí también aprendí de Transform, te voy a contar algo de eso. Fue antes de también de Lucha Libre, y él me lo había dicho, en Los Futroqueros, que ya salió en cine, en esa película. Yo no me acuerdo qué pasó. Creo que estábamos behind schedule. Había muchas cosas pasando. Yo sentía que la producción se estaba cayendo. Transfor es un director que puede estar habiendo un diluvio. O sea, la producción, por cualquier razón, se puede estar cayendo el mundo. Es bien, nada más, yo creo que yo lo conozco, creo que más de 15 años. Yo le he visto a él pelear o enojarse como dos veces. Y estoy bien íntimo con él en el sentido de que estos últimos 4 años yo soy su ID, él me tiene de su ID, o sea, yo soy su persona de confianza, con lo cual me siento honrado y es la persona que él llama, necesito esto porque tú eres el que me puedes alinear esto, tú eres el mejor en esto, tienes que ser tú. Y me siento honrado por eso. Y ver que él ahora también, que es productor, no solo es director, es productor,
él invierte en sus películas también, dinero de su bolsillo, porque eso otras veces también hay directores que como no su dinero, hacen y deshacen porque a la larga. Hey, es que cuando uno empieza o cuando uno quiere hacer algo que nadie cree, hay que bregar con lo que uno ya Con tiene. lo que uno ya tiene. Pues no me acuerdo bien exacto qué era, pero yo sentía que en esa película Los Troqueros se estaba así desboronando. Yo creo que estábamos bien behind schedule y decía, esto no se va a lograr. Quedan como 3 días o 4 días y queda, ¿sabes? Esto, y yo lo veía a él tan tranquilo. Y obviamente yo tengo que estar transformando al director, a fulano, estar moviendo todo. Y me acuerdo que creo que era todo estéreo y creo que fue un día que cayó un aguacero que nos chavó. Son esos días que tú dices que yo voy a hacer. Y yo lo veo tan tranquilo, yo lo sigo viendo y yo no pude. Yo le dije, Transform, ¿cómo tú puedes estar tan en paz? Como que yo te veo tranquilo y yo estaría. Yo no. Que yo quiero un poquito porque Sí, ¿de acho, dónde lo me estoy sacan, loco? muriendo Dije, yo aquí. no, y esa es la cuestión. Ese cabrón ni bebe, digo, puedo hablar malo, él no bebe, ni fuma, ni nada. O sea, él no tiene como que vicios así de eso, ¿sabes? Él es un tipo que no, normal, yo no sé, como que. Yo no lo veo, él no fuma, digo que verdad, no sé si en secreto allá en su casa hubiese su secreto, pero Sepamos, no, él es bien, sí. Pero a lo que vamos voy a, es solo que vamos a tú. venderlo aquí, tú sabes, como él no está aquí, vamos a, él es un santo. A tenerlo, Santo. sí. Pero él me dice a mí, él me cuenta una experiencia que él tuvo, una producción donde se estaba cayendo también la producción y todos estaban peleando. Y él les dijo, pero ¿por qué ustedes se están preocupando tanto? Vamos a hacerlo, porque no hay de otra, igual y dice. Si llovió y se paralizó el día, por más que tú te moleste, por más que tú no duermas, por más que tú te preocupes por el mañana, eso no cambia nada. Lo que cambia es que tú te concentres y decidas, hay que quitar escenas, hay que eliminar. Y eso en conjunto, junto con otras experiencias, ya hace poco, ya es siempre un reto a la vez. ¿Cuál es el reto? Estamos atrás, tranquilos. Vamos a bregar con hoy y vamos a ver si hoy logramos. Cuando terminemos aquí, vemos lo que se está quedando y vamos según vamos progresando. Y yo creo que es que el AD, los que estamos en producción, y muchos de los artistas tenemos la capacidad, qué bueno y malo, de ver al futuro, de ver como 20, como el Doctor Strange en Endgame, ver 20.000 posibles de futuro, de lo que puede pasar si se queda esto, si no queda, y toda la cuestión, porque el dinero es tiempo que cuesta dinero. Siento que él es como esta persona que, tú sabes, hay personas que trabajan bajo presión, pero esta persona se escucha como alguien que he mastered the art of stillness and Yo calmness. creo, esto, espero no meterme en problema, no sé si sea esto, Y no digas nada pero que te yo vaya creo que a meter en estos problemas tipos, porque yo no, tiro mi patada, voy para allá rápido. creo que después tú te entrevistas a Tranfol y que él te diga, pero yo creo que es que en el caso de él, es público, ¿no? Él hizo la película Vasos de Papel y Tranfol de por sí antes de Vasos de Papel era una figura que todo el mundo critica. Y donde quiera que él va, le tiran. So, tú creas, además de ya de por sí, como cineasta, que lo que tú acabas de decir, tienes que estar preparado para trabajar bajo presión. Tienes que tener piel de cocodrilo para que la gente a lo mejor te diga, tu película es una pip, una porquería. Para que después que tú te fajes en un festival no la Que no la premien. vea entonces. Y yo creo que eso es normal en el oficio. Pero cuando tú tienes el adicional de él, que de repente él tenía críticas, todo el mundo en contra, gente, se le cierran puertas y él sigue. Pero cuando pasa Vasos de Papel, que es el caso que se le acusa de plagio, ¿verdad? Con la película, se me olvida el nombre, de Estados Unidos, que fue un caso bien grave, que yo creo que fue el peor de él porque se quedó solo. Hubo unas personas que nos quedamos cerca de él. Y aún así yo me quedé cerca de él, pero incluso yo le dije a él, yo le digo, me arrepiento tanto en un momento dado de, no siento que le di la espalda, pero no fui tampoco, creo que hubieron como dos o tres personas nada más que lo defendieron. Yo no fui de los que salí vocalmente a defenderlo como pana. Me quedé neutro, me quedé, de hecho ni neutro, callado en una esquina invisible. Siento, pero de la manera en la que tú lo dices, se escucha como que no era porque no querías, era porque realmente no estabas informado completamente en lo que estaba pasando y no Te querías puedo cometer decir, un error no, que al en el final momento venga a cuando darte para pasa atrás. Vasos de Papel, yo tenía tenía cinemovida.net, ya no está, pero cinemovida.net yo cubría todo lo que pasaba en cine en Puerto Rico, ¿verdad? Y años antes, no sé si 1 o 2 años antes, 3 años de Vasos de Papel, unos años antes, ya yo me había quitado de cubrir. Porque en Puerto Rico, si tú cubres una película y de repente haces algo, muchas veces los productores, los directores, los actores, tendemos a pecar de, ay, ¿por qué tú no me mencionaste? Mencionaste a todo el mundo menos a mí. O de repente yo dije, mira, no,
traté de ser honesto. A veces yo escribía reseñas de cine puertorriqueño y era brutalmente honesto, porque yo entendía, vamos, si la película no me gusta, o no hay que apoyarla porque sea puertorriqueña, que era algo que se decía mucho, es apóyalo porque es de aquí. Yo, no, apóyalo si es bueno. Y habla claro, ¿me entiendes? Si no me gustó tu película, la película de Ross, yo te lo digo igual. Si Ross no le gustó mi película, dímelo. Es una pip, me lo puedes decir. Yo por lo menos soy de los que tú me puedes decir, es una pip, 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 pip. Ok, me duele, pero también ya estoy acostumbrado. Y claro, yo prefiero a lo mejor que haya una conversación. Hay personas que no les gusta dar, porque hay una diferencia. Tú puedes hablar SHIT sobre una película en específico, pero eso se llama ser un espectador. Ahora, cuando tú eres un crítico, tú das críticas constructivas. Tú no solo estás, esta película, esto, lo otro, y no me gusta. No, tú vas como un crítico constructivo y tú dices, bueno, esta parte me hubiera gustado más si esto hubiera pasado, pero no es lo que parece. Entonces, cuando lo vayas a hacer otra vez, maybe si te apetece, pone esto por aquí y quizás eso lo hace mejor. No, y que es subjetivo, porque a la larga es mi opinión, a lo mejor no es de esto, pero yo trataba, por ejemplo, te voy a dar un ejemplo que me trajo mucho en Cinemoy en su momento, fue en el 2010, sale la película El color de la guayaba, la tira Raulo Rosado, no es pariente mío ni nada, pero Raulo es uno de los DP excelentísimo, vieja escuela, un maestro, ¿entiendes? Raulo, ya yo había visto comerciales y proyectos, y en ese entonces, es algo que pasa todavía mucho en Puerto Rico, lo hace Cine Movida también, tiene una razón de ser. Cogemos las piñitas. Ya yo me asocio con Rose, y Rose me trabaja bien, ya sea como DP o todo, yo me caso con Rose profesionalmente. Y quiero repetir a Rose porque ya Rose me entiende. Entonces, en un medio donde el tiempo es dinero y donde a veces tenemos pocos recursos, yo quisiera darle oportunidad a mucha gente. Pero hay una cuestión, son como posiciones de confianza. No es como que a lo mejor tú eres la mejor DP del mundo que existe y ha ganado 1000 Oscar. Pero si no hacemos tú y yo clic, si no hay clínica, no va a funcionar. Y a lo mejor fulano lo que ha tirado es videos musicales, algo que tú dices corto, un cortometraje, pero de repente el tipo hago un clic con él y es el mejor para mí. Yo, wow, hacemos unas cosas increíbles porque hay una cuestión de química entre los directores, entre todos. Y es como una relación amorosa, porque como quiera, aunque no haya nada de lo que hacen los novios, hay confianza, hay comunicación y hay mucha, pero mucha honestidad entre ellos. Esa, yo le digo esa intimidad, porque hay cosas que vamos a intimar en gustos, en cosas de cómo veo el mundo, que a lo mejor no me gustaría que tú estuvieses repitiendo ahí, que ya a lo mejor en la primera película las pasamos y ya no las tenemos, no te las tengo que repetir. Igual yo, tú conmigo. Pues por eso se dan las piñas en Puerto Rico. Es malo, no es que esté a favor de las piñas, pero a la misma vez entiendo por qué pasa. Trato a veces de abrir Cine Movida para que todo el mundo entre, pero también cuando abro Cine Movida o se abre, entran personas como todo, pues no se da y a veces ponen en riesgo producciones, te dejan la producción a mitad, no caen y ponen en riesgo, lo pusiste como director de arte o una posición y es grande y tú te quedas, wow. Pero a lo que voy es, Raulo no era la persona que usualmente en Puerto Rico ponían a ser director de fotografía en las películas. Ponían mucho a PJ. En el 2000 y finales de los 90 por ahí, PJ estaba creciendo. PJ es uno de los grandes maestros, tipo es un genio cinematográfico. Recientemente él tiró La Pecera, peliculón, y la cinematografía de él. O sea, yo nunca quise poner en cuestionamiento, aunque pareció, el arte del PJ es grande. Es un maestro y punto. ¿Ves? Pero quizás no lo hice de la mejor manera, pero lo hice con honestidad, porque yo decía, Raulo, algo que pasaba con PJ, si no saben, PJ tiene PJ Gaffer, es el lugar de rentar equipo en Puerto Rico, y algo que estaba pasando, y que pasa un poquito todavía, no solo con PJ, con mucho, y me incluyo también, a veces uno como productor, pues yo te contrato a ti porque tú me incluyes la cámara, me sales el package de tenerte a ti, me sale más económico y práctico que a lo mejor tener a fulano, porque a fulano le tengo que alquilar cámara o no tiene todos los juguetitos como tú. Y eso pasa mucho. Y eso estaba pasando con PJ. Se iban mucho con él, maestrazo de nuevo, quiero ser bien cuidadoso con esto. No pongo en duda para nada, porque el tipo es el duro. Pero Raulo también es un duro. Tenemos dos personas que son buenas, porque uno se está llevando más trabajo y está tirando casi todas las películas puertorriqueñas y todos los comerciales, y Raulo no en ese momento. Hice el comentario en esa crítica
de que ojalá, porque el color de la guayaba del director Luis Caballero, Raúl la tira con una cámara beta grande. O sea, ni siquiera era con el equipo último modelo de lo último. Pero la cinematografía estaba tan genial, tan única, tan diferente, que yo creo que puse en la crítica, si mal no recuerdo, ojalá le demos oportunidad a Raúl, porque siguen poniendo a PJ y a veces siento que PJ solamente tira por tirar. Y ahora, explico eso porque es un comentario que se escucha fuerte. Tirar por tirar, parece que estoy diciendo que está tirando por la cámara el garete y vámonos. El proceso se mecaniza. Y todos los que trabajamos en cine, yo creo que nos podemos identificar con un momento en que nos caen 3, 4, 10 cosas a la vez. Y en un momento dado, en la mecánica del momento, no me da break a lo mejor la yo ser tan artesanal o específico con esta película. Porque no hay break, porque acabo de salir de este man, ni pude leer el guión antes. Terminé ya esta película ayer, empiezo mañana esta película, solo hoy estoy leyendo el guión, ¿me entiendes? Para empezar la pre. Exacto. No tuve ese cariño artesanal, no porque no quisiera, es porque tengo que seguir trabajando y de repente comerciales, videos musicales, no hay break. Y de repente habían varias películas de PJ donde, por ejemplo, habían escenas que se hacía el tiro de perfil y habiendo una... Era un tiro que yo decía, yo sé que no está siendo... No es que se está siendo pensado para hacerlo así. O sea, que uno trata de decir, ponte de perfil ahora, esas cositas se cuadran en el bloqueo. Y lo sé porque en una de esas películas yo estuve y vi cuando pasó. Pero ese antes también se filmaban a veces como 10, 11 páginas por día. Era una locura. No había tiempo. So, PJ tampoco tiene para poder decir, no, mira, vámonos de nuevo porque en este momento el actor se fue acá. Y aunque hicimos a lo mejor 3, 4, 5 tomas, repeticiones, ¿verdad? De la toma, en edición PJ no tiene el... No va a estar para él, porque aquí no se les paga los DP, para él decidir, espérate, ese tiro no. Ese no, porque está de perfil, no va, no hace sentido en lo que yo cuadré en mi cinematografía con el director. Exacto. Entonces, o el director escoge esa toma porque siente que, aunque el tiro no está bien, fue la mejor interpretación del actor. ¿Y quién se echaba? El DP. Porque todo el mundo se queda diciendo, diablo, mira el DP cómo tiró eso. Porque el director cogió el tiro que él dijo, que la actuación aquí está tan genial. Lo que sea, pueden pasar 20 cosas. A lo que voy es que yo hice ese comentario y lo hice con la intención de decir, mano, yo creo que hay que darle cabida a otras personas emergentes, y Raúl es uno de ellos también, que aunque no es emergente, pero es un maestro, ¿me entiendes? Y si PJ ya, porque está en la mecánica de tener 10 trabajos a la misma vez, yo creo que de esos 10 trabajos se dan de uno o dos a otro o tres, qué sé yo, la mitad. Pero el comentario obviamente nadie lo cogió así, y al otro día eso fue en una premiere. La vi, salí como a las 2 por la mañana, fue al after party, llegué a las 2, 3 de la mañana, escribí la crítica en la madrugada. La crítica obviamente la lee todo el mundo a las 6, 7 de la mañana, 8 de la mañana. So, yo tengo el teléfono explotado de mensajes, llamadas, de colegas. Hubo uno que me texteó, tú estás loco, ¿cómo tú te atreves a meterte con pilla y decirle eso? No vas a conseguir trabajo. Un colega que no va a decir el nombre, director de fotografía hoy en día, que me escribió un correo electrónico insultándome, que me muriera, que yo no sabía de cine, que cómo me atreví a hablar de PJ, si PJ obviamente llevaba años que yo era un mediocre, y hacía ataques. O cuando iba a un set cercano a esa fecha, alguien me decía, loco, ¿qué te pasó a ti que escribiste eso de PJ? Y yo, y de nuevo, fue algo, a lo mejor no lo redacté de la mejor manera, no quise cuestionar el arte de PJ, pero sí quise cuestionar el contexto del alrededor. Ahora, a lo que voy con esa anécdota, es lo que estábamos hablando al principio, de que aquí en Puerto Rico, en Estados Unidos, al menos en Hollywood, tú dices, Ghostbusters la nueva es una porquería. Se encojonarán los productores, se molestarán los productores y los actores, lo dejan pasar porque tú eres uno entre miles o cientos de críticas en el millones país. Millones de espectadores que están viendo. Millones de espectadores en el mundo y en una nación grande entre colegas, so nobody cares. A lo mejor se encuentra conmigo uno de los productores, y dice, dude, te voy a dar trabajo más, a lo mejor o lo coges, me voy a acordar, me jorobaste en esa reseña, como a lo mejor ni le importa, porque a lo mejor la mía fue mala, pero las otras 99 fueron buenas, whatever. Pero aquí en Puerto Rico, al haber tres tantos, tan poquitos medios, y Cinemovida estaba tan en el spot, porque si tú querías saber de cine puertorriqueño, era Cinemovida. Uh-huh. Y lo seguía toda la gente del gremio. Y entonces tirar eso a ti tenía un impacto único, porque no había, no es como ahora en Facebook, que hay muchas páginas de... No había nadie haciendo ese trabajo. Había una responsabilidad también ahí que yo sentí que tenía de ser honesto, pero el ser honesto no significa lo que estábamos hablando ahorita, de que va a agradar o va a caer bien. Exactamente. Y pues, nada,
Yo soy ese tipo de persona que, mira, tú puedes venir aquí e insultarme, pero si tú me estás insultando de tu honestidad, de tu corazón, eso es lo que tú sientes, yo te lo agradezco porque quiere decir que, mira, tú tienes que, you know, like grow guts to face somebody and say stuff like that. So si tú tuviste la ¿cómo se dice? Es el ser bravo, ser valiente, si creciste la valentía para venir a donde mí decirme lo que tú sientes. Mira, gracias por tu tiempo. Muchas gracias porque de verdad te lo agradezco. Veo que tuviste el tiempo para sentarte a ver mi creación. Veo que tuviste el tiempo para sentarte a pensar en qué fue lo que no te gustó de mi creación. Y veo que tuviste el tiempo para pensar en qué es lo que me querías decir. Muchas gracias. Eso te lo agradezco un montón. Pero hay gente que... te voy a comentar algo de eso. Termino acá. Volviendo a lo de Transform, de lo de vasos de papel, ya yo había dejado de meterme porque sentí, llegó el momento en que me sentí guardiado. Gente que no me llamaba para trabajo o cosas, no necesariamente eso, pero tantas cosas que yo sentí, mano, yo me estoy buscando problemas con personas que a veces ni era el de PJ y lo entiendo, porque como quien dice, lo ataqué. No lo ataqué, pero me entiende, como quien dice, obviamente hablé de él. La gente lo percibió como un ataque. La gente lo percibió así, pero a veces no era ni eso, a veces escribió una crítica y a lo mejor elogiaba tu actuación, el de los protagonistas y demás, y venía un secundario o alguien, o el director de foto, alguien venía, no destacaste esto, qué sé yo. A veces eran cosas tan por todos lados que uno dice, dude, no vale la pena, porque a veces hasta por lo de PJ, yo lo entiendo. Pero otras cosas tantas eran que tú dices, no, dude, what? O te voy a contar otra. Cuando empecé la escuela de cine, y quiero ser cuidadoso con eso para que la colega, cuando empecé el proyecto de la escuela de cine junto con otros colegas cineastas, en un momento dado empezamos un taller de verano. Y me acuerdo que pusimos en una promo, el artista, el diseñador gráfico que nos hizo la promo, nosotros íbamos dirigidos a adultos y pusimos, pasa este verano, pasa un verdadero verano de película. Pusimos. Mana, me ha escrito una colega cineasta que tenía unos talleres también de verano, pero el de eran dirigidos a niños. Y me ha escrito este email insultándome y diciéndome unas barbaridades que yo digo, dude, nos conocemos, tú puedes llamarme y tú me conoces, ¿por qué tú crees que yo voy a estar haciendo esto para atacarte? Entonces, mana. Like, caballero, llámame, vamos a sacar una cita, vamos a almorzar y dígame de frente qué pasa. Sí, porque a lo mejor es un malentendido. Pensando en que le estábamos tirando a ella porque era un verdadero verano de película. Y era una frase que cuando yo hablo con el diseñador loco, me dice, loco, pero es que yo busqué ejemplos de campamentos de verano de cine y todos lo ponían, o sea, él los robó, pero era tan, punto. Él hasta los pósteres en un momento dado puso en una promo, pasa un verano de película. O sea, es una frase, un verdadero verano de película. Es una frase tan, ¿sabes? ¿Cómo? Pero me acuerdo que cuando yo hablo con ella y los compañeros de ella, de esa compañía, porque le copié a todo el mundo, y le dije, mano, me parece una falta de respeto que yo lleve, qué sé yo, un año, no me acuerdo cuánto yo llevaba con la escuela, fajado, dando talleres gratuitos, ayudando a todo el mundo, porque en la escuela de cine cedíamos el espacio. Si tú tenías una audición, la podías hacer allá y le hicieron lectura. No nos pagué. Vamos a dar espacio. Y talleres con conversatorios y charlas de gratis, seminarios gratis. Yo daba gratuito todos los meses, se daba gratuito un seminario de historia de cine puertorriqueño, que se llenaba bien brutal. Nunca había esa colega compartir, decir algo positivo, apoyar. Y por eso es que yo digo a veces que a veces los colegas están para hablar, para no ayudar, para criticar. Y es doloroso porque tú te quedas, mana, si te vas a tomar el tiempo para picarte por esa promo, pero ve también, no veas una cosa mala de lo que hago, ve las otras 99 buenas que hemos hecho y que hemos apoyado. Mano, biografías de cineastas locales, las entrevistas, la cobertura, el buscar dar un espacio para que se exhiban películas de locales, o sea, todo lo que hemos hecho. Y tú crees que yo me voy a poner a competir contigo con un campamento de grado que cuando, yo le explico, el mío es de adulto, el tuyo es de niño. O sea, ni siquiera estamos en el mismo... Pues mira, si vas a hablar M de mí, por lo menos conóceme primero. No, porque esa es la cuestión, la M que es una colega hablando, que me ha pasado varias veces, que era lo que hablábamos al principio, que por eso a veces yo no sé, a veces son colegas de años que yo me quedo, pero si tú me conoces y tienes mi número, ¿por qué asumes? Cuando la primera regla en cine que nosotros aprendemos en una filmación y todo eso, no asumas. Uno tiene que hacer tres veces preguntar,
Rose, confirmando, me dijiste que se va a pagar tanto, que compre tal cosa. Rose, voy a comprar. A veces puede ser annoying, pero es la primera regla porque de repente compré algo que costó $10, $10,000 y de repente fue el que no es y no hay devolución. Y, ¿me entiendes? Son cosas, un detallito que hay que estar antibruto. Encima, sí. So, a veces esas cosas, ahí fue, por eso te digo, casos como eso, cuando pasa lo de vasos de papel, ya yo estaba quitado porque era como que yo sentía que si yo movía la cabeza a la derecha, por ahí tú te ibas a ofender. Ah, miraste a la derecha porque no me quieres mirar porque me odias como cineasta. Cosas así absurdas. Mm-hmm. Y en Puerto Rico había muchos changuitos. Los hay todavía. No sé si esto, a lo mejor diga esto y por ahí alguien se moleste. Pero lo había. Yo como que, dude, si te molestas conmigo, mi número es como que casi cuasi público. Y hoy en día con Facebook, dude, escríbeme. Como tú, como hicimos. ¿Cómo tú y yo nos conocimos? Ni nos hemos conocido personal. Hemos estado. No, bueno, para que sepas, es un amigo tuyo. Creo, él ahora mismo tiene muchos problemas de, tiene un problema de salud. No, no voy a hablar de eso porque es delicado y yo lo respeto mucho. Él trabaja conmigo, Ernesto José. Ah, y, claro. Y él me dijo, mira, este, pero, ya bueno, pero allá con, de los tiempos de Sonaye. Sí, me dijo, él me dijo, ya yo no estoy trabajando en cine, pero me encantaría ayudarte con lo que estás haciendo, veo lo que estás haciendo y creo en tu visión, y así que te voy a enviar a estas personas y haz lo que tengas que hacer. Y en una de esas personas estabas tú y yo, Eduardo Rosado, mira que tú sabes todo lo que yo me para conseguirte en Puerto Rico y nunca te conseguí. Y ahora te consigo. Y teníamos a lo que iba a linkear ahorita, porque tenemos en común a David Aponte, que descanse en paz. David Aponte, ese hombre era un bombón conmigo. Yo trabajé con él un poquito en Back to the Beginning, pero mi escena no llegó ahí porque al final él dijo, tuve que sacar muchas escenas que no se pasó del tiempo, de las 2 horas que se supone, del tiempo que se supone la película, y había muchas escenas extras. Y me sacó, y yo me molesté tanto, y yo le dije, ¿por qué tú me hiciste hacer todo eso? ¡Para nada! Y el que me dice, no, yo te voy a repagar. Y le dije, ajá, ok, espero entonces. Y me dice, te voy a dar un libreto en el que estoy trabajando, y quiero que tú lo termines porque yo sé que me dijiste que quieres ser escritora. Y yo, ¿de verdad? Él me dijo, yo estoy trabajando con Mi Abuelo Se Quiere Casar, pero tengo otro que se llama A Primera Vista y no, y lo tengo, lo terminé, pero siento que no está bien, así que te lo voy a dar y tú termínalo. Lo terminé y nunca se lo pude enviar para atrás. Chica, que es fuerte, todavía lo tengo. Yo dije, yo voy a guardar eso con mi corazón, David, y en algún momento yo lo voy a hacer real y se la voy a dedicar a David Aponte. Yo te voy a contar, y para los que vean esto, David tenía muchas personas molestas con él en su momento dado, pero era por lo que hablábamos. David era, su pecado era ser bien honesto, y David a lo mejor también pecaba porque él podía decirlo bonito, o sea, como era el gamberra. Ya están haciendo bien. A cada rato. Ya yo lo conocía. Pero no, él no lo hacía. También yo creo que la gente le da mucha importancia. Yo puedo decirte, Rose, eso es una pip. Como puedo decirte, chica, eso está mal. Te estoy diciendo lo mismo, porque la gente le da, ¿me entiendes? No sé, se ofenden por la palabra. Pero es como la película Celestino y el Vampiro, que al final es una escena que a mí me encanta. Viene el villano y dice, deposito mis heces fecales en la autora de tus días. Y sale el protagonista y dice, ah, caray, me echó una bendición. Y sale el otro personaje y le dice, no, coño, se cagó en tu madre. Pero claro, yo te digo, Rose, me cago en tu madre, te ofende, ¿me entiendes? Si yo te digo, Rose, deposito mis heces fecales en la autora de tus días, estoy diciendo lo mismo, pero a lo mejor hasta tú dices, uno lo escucha y... Gracias. Gracias. Y yo creo que la gente... Somos muy niños, nos enfocamos muchos a veces en cómo se dice, y yo creo que lo más importante es la sustancia y la honestidad. Si lo que tú me estás diciendo es honesto de tu corazón y me estás diciendo, digo, no me cago en tu madre, es un ejemplo, ¿verdad? Bien, pero me estás diciendo, Eddie, eso es una mierda. No me lo estás diciendo por ofender. Quizás en un contexto normal, decirlo a una iglesia no es el lugar. Correcto. Pero estamos en cine y tú me estás diciendo, tu cuarto es una mierda, y lo estás diciendo y te explica. Digo, es que esto tiene esto, el guión, esto no hace sentido. Pues tú dices,
mano, habla de una manera, pero hay honestidad ahí y es importante lo que me está diciendo. David tenía eso y mucha gente lo odiaba por eso. Pero yo siempre, 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 lo que fue David, y son como dos colegas que tengo que se los digo, ustedes son los tres colegas que son honestos, que yo sé que cuando ustedes me dicen algo, es y los escucho. Y David era uno de esos. Porque y David, cuando, si tú lo necesitabas, él era el primero en estar ahí. Él siempre contestaba. A mí, contestaba. Mira, yo casi nunca, bueno, como yo me fui, ya yo no estaba buscando trabajo con él ni nada. Pero cada vez que yo le contestaba, ese hombre siempre me contestaba. Siempre. Rose, ¿qué es la que hay? Hace tiempo que no te escucho. ¿Qué es lo que está pasando? Y te ayudaba genuinamente, buscaba la, yo no sé si yo te conté esto, esto a veces yo lo cuento así en el mi primera cámara, el dinero que yo iba a tener para, yo tuve un accidente de tránsito heavy, y de las cosas malas que pasaron en ese accidente, eventualmente, pues, lo bueno fue que el seguro me cubrió con un dinero. Y con eso fue que yo pude empezar a hacer mi vida, compré cámaras, luces, gracias a papá Dios, ayudé a mis papás a conseguir una casa. O sea, fue una bendición. De algo malo salió algo bien bonito, pero me las vi malas, ¿ves? Como por 2 o 3 años. Y me acuerdo que cuando ya supuestamente el abogado, mira, el cheque sale esta semana o va a salir en me dijo una fecha, en abril, qué sé yo. Pues ya yo había coordinado en verano, en junio, grabar mi primer corto. Con mi equipo, con mis luces y todo. Ya yo estaba, había hecho el libreto, estábamos ensayando, todo estaba, se separó la fecha, todo, ya tú sabes. Y de repente, no me acuerdo qué pasó, que el seguro no estaba desembolsando o se trancó en algo. Oh. Y de repente yo, wow, ya voy a tener que mover. Y David, que él ya me había, como él hacía, que él adoptaba a uno y a veces eso mismo, te ponía en película. Y a veces podía hacer un favor, como a veces venía y te pagaba. Y a veces ya él me tenía a mí, yo grababa con él. Y me pagaba. Y a veces me pagaba, me lo decía, esto no hay mucho, o a veces aquí hay, ¿me entiendes? Y me pagaba bien, como, pero yo, anyways, yo se lo hacía de gratis porque uno está buscando en ese momento la experiencia, ¿ves? Uno está empezando. Exactamente. Y entonces, me aconsejaba, me ayudaba, y no sé cómo, si fue que yo se lo dije, o no sé cómo, no me acuerdo cómo él se enteró, que él me dice, pero gamberro, ¿qué tú necesitas? La cámara y toda la cuestión, chico, sí, no sé dónde voy a sacar ahora, voy a tener que suspender. No, suspendan, loco, wow. ¿Qué cámara está a comprar? Y yo, mira, pensaba esta. Tanto flashback, mi hermano, wow. Loca, él me dice a mí. Mi Dios te protege. Esto fue en el 2003-2004. Él me dice a mí, gamberro, ¿qué cámara? No, eso es una mierda. Y me busca, para ese tiempo estaba la, iba, y esto fue, mira cuán adelantado estaba David también. El HD, que se vino a formalizar como hasta el 2009, por ahí más adelante. Al 2008, esto te estoy hablando 2003-2004, están saliendo las primeras cámaras full HD, pero nadie quería invertir en HD, ni en computadora, ni en equipo HD. Me recuerdo porque... que David Aponte fue el primero que hizo la primera película 4K en Puerto él Rico. Él fue el primero, y él sí. Compró, cuando nadie quería, él compró todos los sistemas de edición, cámaras y demás, y él me dice, cómprate la Sony HD, que era la más accesible y barata, cómpratela, cómprate esto, y me aconseja. Loca, eran como $7,000+. Tú sabes que después eso también con cuando tú lo pides en B&H, ¿cómo se llama? Los envíos aumenta. Yo no me acuerdo, pero fueron más de $7,000+. Wow. Y yo iba a invertir como 5,000, no me acuerdo cuánto, 4,000+. O sea, yo chamaquito buscando. Y entonces me dice, no, gamberra, eso es una mierda. Me busca y empieza y esto. Y vas a necesitar, ¿y qué tienes de trípode? Este. Gamberro, ese es tienes que ir de esta marca. Mira, aquí este es el que tienes que comprar para el peso de esa cámara. Que aquello se te va a romper. ¿Qué luce? Esto. No, vamos a buscar. Mira esta oferta. Y loca, él dejó de hacer lo que él estaba editando. Para ayudarte. Y entonces, tan bello, no termina ahí el cuento. Ahí él mismo él pone todo en B&H, porque yo le digo, ah, eso sí, vamos, diablo, sí, diablo, David, son 7,000 para estar en que se chave. Y él me dice, vamos a comprarlo. Y yo, loco, que no tengo el dinero, que el dinero es el problema. Que el dinero no va a salir, no, ni siquiera sé cuándo va a salir. ¿Ves? Yo te lo presto. Loco, no, yo no sé ni cuándo va a salir. Cuando salga, me lo das. Y si no, como él decía, pica, bro, no eres el primero poco. Que escucho. Si no eres el primero que escucho que me ha dicho eso. Sí, ese hombre era un ángel, déjame decir. Loca, me compró el equipo. Digo, yo se lo pagué tan pronto. Después me llegué claro. Un mes y pico, salió, no tardó tanto. Pero. ¿Quién hace eso? ¿Cuántas personas? Él no tenía tampoco por qué nadie hacerlo. Realmente,
Nadie. Él no ganó nada. No fue que me cobró después. Tampoco él nunca me lo sacó en cara, by the way. Nunca, en toda su vida, en ningún momento. Y tú sabes que David, su personalidad, a veces uno peleaba con David porque David era maniático. Y yo tuve, para una película que yo hice, la cámara de él se le perdió una pieza. Y él me estaba culpando y que a mí. Y yo, loco, tú hiciste la cámara todo el tiempo. Yo no sé si se rompió y me la estaba cobrando. No, es funny porque yo me recuerdo que él peleaba mucho conmigo y nos llevábamos tan bien porque yo no me dejaba y me ponía a discutir con él. Adelante. Sí. Y después me decía, ay, perra, yo te amo tanto. Salte para allá. Es verdad. No me llame. Teníamos una relación tan full. Sí, okay. Va y se molestaba, no, perra. Ya, cállate, perra. No quiero saber. Chica, a mí me dolió que cuando él falleció, yo estaba en Estados Unidos. Eso fue un shock grande. Chica, un colega me dice que está en el hospital, yo le whatsappeo. Lo que a mí más me duele es que nosotros llevábamos, yo creo que un año y pico, no sé si 2 años, que no nos veíamos. Y él estaba siempre escribiéndome. Y de esas cosas que uno dice, ah, yo sí, que uno dice, mira, perro, no, ah, yo sí, Rose, nos tenemos que ver, vamos, hay que planificar. Pero esas cosas que uno escribe y lo sigues escribiendo y pasan los meses, se vuelve un año. Chica, y de repente, yo me acuerdo que yo le escribí por WhatsApp cuando me enteré, no sé en qué estatus él estaba cuando le escribí, porque yo creo que él falleció, no sé si 2 días después, él falleció 3 días después. Mira, si la última, recibió, obviamente, contestación. La última vez que hablé con él fue en octubre 27 de 2020. Chica, wow. Ay, qué fuerte. Que Dios te bendiga un montón, David. Tú eres un ángel. No es la primera vez que escucho a otra persona decirme que los ayudaste. Mira, tú, yo no sé por qué te llevaron a ti. Muchos más se hubieran ido. Que Dios me perdone por ese comentario. No, pero en definitiva, yo creo que había gente que es lo que Puerto Rico necesitaba en cuestión de ayudar a los cineastas, a los actores. Ese hombre siempre estaba dispuesto a dar la milla extra por todo el que creía, no solamente en sus sueños, pero también en los que él veía que querían trabajar por eso. ¿Y cuántas películas? Yo te puedo decir por Cinemovida, porque yo estaba activo. Fui testigo, a lo mejor no de todas. Porque hay algunas que él tuvo que haber aportado que ni yo me enteré. Porque él tampoco andaba por ahí. O sea, él no sacaba en cara. Él no venía por ahí, ayudé a una chamaca llamada Rose. Él nunca, no. Él te ayudó. Si le quedaste mal, él lo siguió. Y si le quedaste bien, no importa. Él nunca... Exacto. Él nunca tampoco ayudé a una chamaca. Él tampoco se lo contaba. Yo me entero porque eran cosas que después yo me enteraba porque te conocía a ti, tú me lo decías, mira, él me ayudó, o estábamos en el, qué sé yo, ocurrían. Y habían películas en las que yo estuve que él ayudó y él no cobró ni un centavo. Y me dolió tanto que en el proceso, por ejemplo, sí pude ir al velorio. Y perdóname, no fue el velorio de él, fue el velorio de la mamá. Cuando yo fui la mamá, que ay, la abuelita sí, de él, que era como su mamá. Eso fue algo bien, bien fuerte porque él estaba destrozado. Cuando su mamá se fue. Cuando yo fui allá, él me abrazó y yo fui, no sé si el segundo día o el último, yo casi no me iba a dar tiempo. Ya estaba, ¿sabes? Cuando el último, que quedan poquitas personas ya. Y cuando yo fui, él me vio y me abrazó y se echó a llorar y me decía, mano, gracias por ser de los pocos que vinieron, de los colegas, pocos. Porque no fueron muchos colegas. Y yo decía, mano, este tipo ayudó a tanta gente. Este tipo, aún así, es más, yo supe de casos de gente que a lo mejor él se sentía lo que tú dijiste ahora, que uno dice a veces, a lo mejor tú y yo no ayudaríamos a esa persona, a una persona, porque tú y yo a lo mejor, ¿sabes qué? Que se echaba a esa persona, pero yo vi casos también de él, de que a lo mejor él no podía llevarse contigo, pero ¿sabes qué? Vamos, él era la persona de lo que se dice, mano, en el cine puertorriqueño hay que apoyarnos. No miremos las diferencias ni nos pongamos a pelear, hay que apoyarnos. Que mucha gente lo dice y no lo pone en práctica, él lo ponía en práctica. Y él no lo decía, él no decía esa frase. Él lo ponía en práctica todo el tiempo y sin... Y... Ojalá estuviese en este proceso, como tú dices, creo que hay gente... Mira, ahora mismo hubiéramos estado entre tú, yo, todos los que mencionaste y David, hubiéramos creado something super marvelous if he was here right now. Pero mira, todavía está con nosotros, ahora mismo él está en esta entrevista. Mira cómo estamos hablando de él y de lo bueno que dejó.
lo que ¿cómo se dice, verdad? Lo que se siembra. Y lo que se siembra. En ti, todavía en mí, hay más por venir. Estoy de acuerdo. Bueno, pues vamos a nuestra tercera pregunta. Hablando de eso, vamos a que ya llevamos 1 hora y 20 minutos. No hay problema con eso, pero vamos a terminar con nuestras preguntas para entonces seguir hablando de otras cosas, porque me vas a hacer llorar. Vamos a nuestra pregunta número 3. ¿Qué consejos le darías a aquellos que quieren entrar a la industria del cine en Puerto Rico? Siempre que hagan, no lo piensen. Entra y haz, no te fijes en lo que digan. Hazlo, coge la cámara y filma. Si tú eres actor, ¿sabes? No esperes a que te llamen, cómprate una cámara o empieza a hacer videos en YouTube. Empieza a hacer. Si eres escritor, eres guionista, nadie te está llamando para producir tu corto, ningún director para dirigirlo. ¿Tienes teléfono? Mira, ahora mismo los iPhone, todo el mundo quiere iPhone, el último iPhone. Bueno, si tienes el último iPhone, póngase a grabar. Y ya las otras cositas, yo creo que el consejo mucho que a mí me ayudó, yo no iba, lo que tú estabas hablando al principio de qué me motivó, yo quería hacer cine, llegamos a ese momento en que yo digo, yo quiero hacer cine, pero yo era tan tímido, ya había tenido oportunidad de ver set de televisión y ver cómo era la dinámica, y yo dije, ay, no hay espacio para los tímidos, ¿cómo yo voy a ser director si no me atrevo a hablar? Como yo, ¿sabes? No hay break. So, yo me bien, dije a mí mismo. Networking is something very important en esta industria. Yo me dije, Eddie, sé honesto contigo mismo. Confronta la verdad. El cine no es para ti. So, yo iba a estudiar psicología. De hecho, yo estudié un semestre de psicología. Y gracias a Dios, de esos maestros que van más allá, era un orientador, de hecho, en mi escuela, yo estudié en escuela pública, y que es Carlos Figueroa, siempre lo menciono, está en Facebook conmigo, siempre me sigue y a veces tiene estudiantes que me los envía, que mira, este está como tú, que quiere cine. Es de esos maestros y esas personas que dan la milla extra, aunque no se las paguen. Y yo me acuerdo que se hacían, no sé si se hace todavía, unas pruebas que eran de aptitud y te las hacían para las personas, amor, que no sabían que iban a estudiar. Y yo salí alto en arte, ¿sabes? Obviamente. Y eso te la daban en agosto y en enero, pues el orientador se iba reuniendo contigo para ayudarte a hacer la transición para ir a la universidad. Esto era en cuarto año ya. Estás acabando la escuela, solo él te va a ayudar a matricularte. Ya, Rose, a ver qué vas a estudiar y dónde. Vamos a ver, saliste alta. Estas son las universidades. Está la universidad. Y entonces te dice, bueno, Eddie, estamos listos, ¿verdad? Ya tú sabes lo que vas a estudiar, esto, lo otro, ¿para dónde es que va? Y yo le menciono, aquí es universidad. Y él se viene y me mira. Pues esa universidad, por ahí no dan cine ni nada de comunicación. Ah, no, es que yo no voy a estudiar cine, Carlos. Yo voy a estudiar psicología. Ese hombre me mira. Psicología, pero si tú te pasas aquí con tus amigos haciendo películas y tu sueño es ser cineasta, ¿de dónde sale psicología? Y yo, Carlos, tú sabes que yo soy bien tímido. No, yo no dice ese talento, Eduardo, así te digo. Si tú y yo éramos pana contigo, yo podía ser el alma de la fiesta y ser yo. Pero, ahí yo le digo, Carlos, tú sabes que es que en un set yo hay gente que tú no conoces. Yo no las voy a conocer y soy tímido, hay que ser realista, Carlos. Y él me dio el mejor consejo, que es el que yo les transmito ahora a las personas, ahora que lo escuchan. Me funciona a mí. Es mejor hacer eso que tú quieres, aunque tú creas que vas a fracasar, aunque tú creas que no sirves en eso, hazlo, no lo pienses, hazlo, porque no pierdes nada. Y es mejor hacerlo, porque si lo haces y no funcionó, tú vas a estar con la tranquilidad de que sabes que es verdad, eso no era para mí, lo confirmé. No pasa nada, que perdí a lo mejor tiempo, un mes, un año de mi vida versus 40 años. Es mejor decir perdón que pedir permiso. Y él me dice, mejor eso. Él me dice, mejor eso a que pases el resto de tu vida en algo que no era tu sueño, lamentándote y mirando para atrás, diciendo qué tal sí. Y a mí me hizo, eso me chocó porque él dice, después te vienen deudas, te casas, tienes hijos, no es que no lo puedas hacer, pero se hace más difícil y pierdes tiempo. Imagínate tú a los 40, sí, 50, 60 años, mirar hacia atrás y decir, Lacho, ¿qué hubiese pasado si hubiese estudiado cine? Y ya no hay vuelta atrás, el tiempo se va, Eddie. Que es mejor perder un mes de tu vida o un semestre y decir, ¿sabes qué? Las comunicaciones no son para mí. Y ya, no pasa nada. Y como yo vengo de residencial, él me decía, eso te lo paga la beca, ni siquiera vas a gastar dinero, te lo paga la beca. Y yo, oye, es verdad, estudié psicología, y luego me cambié de universidad y estoy aquí contigo ahora. Es hacerlo. Zúmbate. Listen, vamos allá porque esto no se acaba aquí.
Y tú sabes que esta no es la última vez que vamos a hablar. So, let's go to our next question. Nuestra cuarta pregunta. ¿Cómo describirías tu estilo único como director y cineasta? Orgánico. Ya yo busco lo orgánico. Y bien, yo creo que todo cineasta y artista tiene un grado de personal en lo que hace, ¿no? Pero película que tú veas mía, bueno o mala, lo que sea que tú veas mío, es porque es algo que yo creo, que yo he visto, me interesa, o me da curiosidad, o nace de una experiencia, o nace de una vivencia, o nace de algo en particular mío. Es bien difícil para mí, y me ha pasado, y a veces yo soy tan zángano, y hablo con mi esposa, y yo como que, y gracias a ella me apoya, porque también ella va en la misma línea. A veces me han ofrecido proyectos que cuando yo leo el guión yo no sé que no voy a linkear con eso. Por ejemplo, yo no sé, me hace difícil dirigir algo que yo no escriba, a menos que sea algo con lo que yo linkee mucho. Ya yo puedo producirlo, ahora yo estoy produciendo y, por ejemplo, produzco. Tengo dos guiones que voy a producir ahora de dos colegas que me parecen excelentes. El año pasado, por ejemplo, Elena Sin Miedo, que está en festival y que ha ganado varios festivales, la persona que lo escribió, que es Antulio Pietri, él me lo entrega a mí para que yo lo dirija. Pero no hice link con el corto porque no es que esté mal el corto, no tiene que ver con que es malo, tiene que ver con que no es mi género, no es mi estilo, no me veo. Pero me pareció genial para dirigirlo y estaba Mónica Rosado, tampoco es familiar mío, casualmente se apellida Rosado, pero Mónica es talentosísima. Me encanta cómo tú lo dices después, Rosado. No estamos en la segunda persona. Es que siempre... yo siento que eso es del puertorriqueño. Es que nosotros casi todos nosotros tenemos casi los mismos apellidos. Como Rodríguez. Y Sánchez, ¿tú sabes cuántos Sánchez? Sánchez. Yo no soy de Puerto Rico y ninguno son related to me. Pues yo le digo, mira, yo no lo dirigiría, pero yo lo produzco. Y tengo una muchacha que yo creo que le va a interesar. Porque a ella también le gustaban esos temas y toda esa cuestión. Y se lo presento, a ella le encanta. Y yo no lo produzco el cortometraje. ¿Ves? Y me gusta, he descubierto con una faceta que me encanta porque puedo intimar con alguien como director. Es una faceta también diferente, porque cada director tiene sus procesos, obviamente. No es lo mismo yo estar de ID y de repente estar de productor, aunque hay cosas iguales. Me ayuda la experiencia de ID también, pero me encanta. Igual hay un link con cada director. Tampoco me han hecho acercamiento para producir otras cosas, cortos o películas, pero igual, y yo trato de ser honesto. A veces la gente se molesta o siente... pero tiene que ver con que no es el momento, no es la etapa o punto. También estoy book con varias otras cosas también. Y nada, no sé, creo que lo definiría como eso, como honesto. Tiene que tener un grado de honestidad y de personal conmigo para eso. Y eso, así yo defino mi estilo o lo que yo hago. Originalidad, ¿verdad? Que eso es eso es ser orgánico. Originalidad y honestidad. Ok, esas son muy buenas cualidades when it comes to filmmaking. Si te puedo decir, por ejemplo, que eso es algo que me critican mucho y yo sé que soy muy consciente. Si tuve mis primeros proyectos, yo era bien orientado a lo técnico. La fotografía y la edición tenían que quedar, y la fotografía tenía que ser con lo último en equipo, el mejor lente, y buscaba lo óptimo. También porque venía de David Aponte y Radamés Sánchez, son personas que eran... Pero... en el proceso uno va conociendo otros cineastas alrededor del mundo, otras películas, y tú vas viendo, por ejemplo, para mí ya la cámara queda en segundo lugar. Yo prefiero tirar con un celular mi película honesta, que lo hice para cuando creo que fue para el COVID o cuando María, no me acuerdo ahora, hice todos con traje, y técnicamente está malísimo el sonido y todo, pero no se estaba haciendo nada. Y sacó una historia, y yo dije, ok, esto yo no voy a ponerme a sacar una cámara reto o cosas para hacer esto. Esto yo quiero contarlo. Y se hizo con una camarita de esta webcam, sencillo, y la pasamos súper bien todo el corillo. No es una película, a lo mejor tú la ves, te aburre o te molesta lo técnico, ¿ves? Pero me he quitado el peso técnico también. Es como que terminé El ataque de los ñañas, que es la última película que dirigí. Técnicamente está bien, tampoco es que es una cuestión, ¿cómo se dice? Mediocre, como que, ay, no, fíjate que se chave. No, está bien cuidado. No es que tampoco lo tire por tirar. Trato de que haya un lenguaje. Pero si no me preocupo, que hay gente que se fija mucho y te va a criticar. ¿Con qué cámara tú tiraste eso, con Rose? Ah, con la Blackmagic. Ah, wow. Yo tiré con la Red. Me sigue. ¿Qué lente usaste? Ah, los Rokinon.
Ah, wow. Ay, mira, a esta edad, ya yo tengo 30, a esta edad el que me sale así, yo le digo, mira, con todo respeto, ¿quién te preguntó? Sí. ¿Quién te preguntó? No, ya, ¿te gustó la película, sí o no? Sí, okay. Yo estoy, ya esa parte, en mis primeros cortometrajes, yo le daba mucho casco, y yo no, esto, pero después, lo que tú dices, por ahí, ya yo tengo 40, pero por ahí después de mis primeros cortometrajes, no sé si sería llegando a los 30 o después de los 30, en algún punto por ahí, a los años, yo dije, dude, who cares, tú no me estás poniendo el dinero para mis proyectos, ni me vas a poner dinero para el próximo proyecto, ni me vas a ayudar de gratis para el próximo proyecto, y aunque te pague, dude, yo hago la película como yo quiera, y como punto, como yo quiera. Si no, te tiras esta hora, te tiras, mira, pues, si al parecer tú tienes mucho que decir sobre la producción de esta película, vamos a ponerte como fundador, ¿cuánto vas a poner? Sí, ya que está tanto... Ahí se callan rápido. A veces me he tirado, ya hace años no lo hago porque creo que no he estado en esa discusión ya, pero o porque picheo, yo también es como que ni me voy a perder el tiempo. Pero yo me acuerdo que antes yo contestaba, de verdad, cuando hagas tu película, me avisas, vamos a ver. Porque es bien fácil desde las gradas criticar, pero a veces también tú tienes que ver, no estoy diciendo que no se critique, by the way, es un ejercicio también, pero también es fácil el que no hace nada, criticar. Y yo verte a ti, Faja, haciendo algo, cuando empezó Cine Movida, volviendo, yo tenía una profesora que, vamos, criticaba todo y no había nada, ¿sabes? Yo, a mí me frustraba porque era una profesora que yo admiraba y quería. ¿Sabes? Uno estima a sus profesores. Ella sabía un montón. Su crítica era de esas críticas que yo decía, espérate, esto no la puedo pichar, esta crítica es importante. Después descubrí que como cineasta, en verdad, después vi trabajos de ella y cosas que uno descubrí, el ídolo se te cayó. ¡Ay, por favor! Mira, vamos a hablar, déjame contarte esto. Yo hago mis propias historias, ¿verdad? Yo, pues, yo soy madre y soy esposa. Yo priorizo mi dinero en lo que me hace feliz. Esa es mi familia. Yo amo mi pasión por el arte, pero mi familia es lo más que yo amo. So, la mayoría de mi dinero va ahí. Ahora, si yo tengo algo residual, lo que hago es que lo uso en mis sueños, en lo que yo quiero hacer. So, enseguida salió el, mira que ya tengo que update, pero enseguida salió el iPhone 11, me lo saqué y dije, ok, voy a empezar a hacer películas. No importa que el audio de esto o lo otro, yo lo que voy a hacer es que voy a buscar los mejores ángulos para que el audio se escuche bien, los mejores ángulos para que no haya mucha luz o mucha esto. Pero yo quiero contar historias. A mí no me importa la calidad, a mí no me importa. Después que tú escuches todo y tú puedas ver todo bien, enfócate en la historia porque el mensaje es lo que yo te quiero enseñar. Eso es lo que es importante para mí en una película. La película ayer vi por primera vez A Bronx Tale con ¿cómo se llama este? De Niro, Roberto De Niro, ¿verdad? ¿Ese es su nombre? Sí. ¿Verdad? Sí, ok. Sí, pues vi esa película por primera vez. Me recuerdo que cuando era pequeña veía a mi papá viéndola y él me dejaba verla porque decía que era de gángster y que no era apta para mí. Y yo, ok. Mi papá, eso es lo que le encantaba, gángster, pero tú no puedes verla. Y yo, ok, well, whatever. Pues llegué de grande y la vi un clip en TikTok. Y yo, ¡ay, verdad, esta película que yo siempre la quise ver! Y la puse, ¡wow! Esta película, y estamos hablando de una película que ya es una clásica, pero los mensajes, que no todo el que es malo es malévolo, y no todo el que es bueno tiene las mejores intenciones para ti. Que el peor error que puedes hacer es desperdiciar tu talento, y que, ¿cuál fue la otra? Y que todo lo que haces va a volver a donde ti. Esos mensajes se quedaron conmigo. Eso es lo que a mí me encanta de la película. Me encanta ver una película que me enseñe algo bien profundo. So yo me enfoco en eso when it comes to my art. Yo I bring stories con mensajes para el betterment of society, if that makes sense. Por ejemplo, hice Prey, me recuerdo que hice Prey, que era para traer conciencia al tráfico humano.
Y le pregunté a una persona que trabajaba conmigo en ese momento en otro set. Le dije, mira, ¿viste la peli? Porque era la primera que había hecho. O sea, era la primera y yo estaba emocionada. Le quería preguntar a mis amistades. Ah, mira, ¿te gustó lo que hice? Estuvo bien brutal. Porque hice, yo me fui full, cogí hasta, compré algo para poner el teléfono debajo del agua, para que cuando la chica se quiera debajo del agua, cogerla debajo del agua y todo. Yo me fui full. Le pregunté a una persona y me dice, sí, 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 yo la vi. Eso es como más de lo mismo. Caballero, ¿te gustó, sí o no? Like, eso no, ¿tú sabes cómo yo lo percibo a esta edad? Envidia. Envidia que tú tienes un chorro de películas con súper buena calidad, pero como quiera no pudo coger el impacto que yo hice con esta porquería. Brégate con eso. Ahora mismo somos amistades, no hay problema con eso, todavía nos llevamos muy bien. Yo no cojo nada personal a toda esta edad, yo no, a mí no me importa. Pero it's a mental note, it's a mental note. Yo no voy a olvidar lo que dijiste. Ahora, eso lo voy a usar como motivación. No lo voy a usar para odiarte o para crear rencores. Sí lo voy a usar como una motivación. La última que hice, hay un montón de guerra aquí, de que las mujeres son esto, las mujeres lo otro, 50-50, 50-50 y todo esto. Yo cogí y hice un short sobre cómo tú te ahorrarías tanto tiempo como individual si hicieras las preguntas correctas en una primera cita, para que no tengas que perder tiempo, para que tú tienes que ir a una segunda, tercera, cuarta cita, si realmente esta persona no conecta contigo, ¿verdad? Pues yo hice un short que se llamaba La Primera Cita. Y ahí salí un poquito larga porque hablan mucho. Ay, Dios mío, alguien me lo dijo, ay, ellos hablan mucho, Rose, like, no hay nada ahí. Y yo, pero ¿prestaste atención a lo que está pasando? Like, ¿estás prestando atención a lo que te puede enseñar? ¿Tuviste la variedad de preguntas que esta persona hizo en esa primera cita? ¿Viste el escenario en el que él escogió para llevarla a esa cita y por qué escogió ese escenario? ¿Tú no viste las intenciones de esa persona? The whole short es para enseñarte que dos personas pueden ser diferentes y conectarse en el medio si quieren. Y si no, la vida sigue. Así mismo, ese era el mensaje. Pero they went all the way through here on everybody. Y yo como que, ay, Dios mío, una persona en específico se me acercó y me dijo, ah, me gustó esta, es mejor que la que hiciste anteriormente. Y yo, gracias. Gracias un montón. Me siento honrada. No sé si sentirme halagado o insultado, es como que gracias. Exacto. Pero yo le dije, bueno, me siento honrada de que te haya gustado. Y me dice, no, yo no dije que me gustó. Yo dije que te quedó mejor que la otra. Ah, pero eso ya. Yo dije, gracias. Cuando haga la próxima, me dejas saber si te gustan bien. Sí. Ahí lo dejé. A mí ya no me importa, yo hago lo que yo quiero. Hay él algo de esta línea de lo que tú dices. Ella, a mí no me pagaron para hacer esto, ellos no me pagaron esto, ellos no me pagaron el hotel para esto, ellos no me pagaron hacer esto. Yo lo hice solita. Tranquilo, a mí no me molesta. Yo hice lo que quería hacer y lo hice. Y puedo decir que lo hice. Así que cuando tú lo hagas, así mismo como tú dices, cuando tú lo hagas, me avisas. Así hay que algo también que yo contigo. Que no sé si tú te identifiques, pero yo creo que el cine es como el arte, es como la música. A lo mejor tú puedes ser fan de Michael Jackson o de Bad Bunny o del que sea, lo mencioné yo dos, pero de cualquiera. Y a lo mejor te puede gustar algo tan burdo como un reggaetón de tra hasta abajo. A veces la canción te puede gustar no porque tenga la mejor voz, la mejor música, la letra más original, es porque es una experiencia. Exacto. Y te llega a ti. Y a lo mejor es un dembow sencillo, como dicen, ah, eso hacer rap es fácil, no tiene ni que tener voz. A lo mejor es verdad, técnicamente, lo que hablábamos, no es lo mejor, pero a lo mejor a veces ni es el mensaje, no tiene que ser el mensaje, a lo mejor es la experiencia de lo que te trae. A lo mejor es porque esa canción me recuerda a una persona que yo amaba, ¿ves? Y me linké, a lo mejor yo sé que la canción a lo mejor es una porquería realmente, ni sé por qué me gusta, pero me gusta. Y el cine es así, el cine, como la comida también. Yo sé que el chocolate no es nutritivo. Sabemos que comer un bizcocho de chocolate no alimenta a nadie.
si nos ponemos a comer bizcocho de chocolate, ya, yo que soy chocolatero toda la vida, diabetes, ¿sabes? Me muero. Diabetes. Yo sé que no es saludable, yo sé, pero me gusta, porque me gusta, o sea, que yo creo que son sus guilty pleasures o simplemente es lo que me gusta. A lo mejor a mí me gustan las chuletas de esta manera, fritas como las hacía mi abuelita, con arroz blanco, habichuela. A lo mejor a ti no, a ti te gustan asadas, nunca te gustó la carne frita, ¿ves? Cada cual, pues, entonces el cine es así como la comida y la música, y yo creo que los colegas y a veces hay personas que lo extrapiensan o que buscan en el cine un absoluto. Mm-hmm. Es como que, no, esta es la película, es buena. Y a veces te lo dicen, que a veces cae eso, ah, ¿viste tal película? Que esa, todos los críticos están, esa película está brutal, y tú dices, ah, la vi, no me gustó, que no te gustó. Como si tú no supieras de cine ni nada, y ahí como que rápido, ya porque no te gustó, tú eres cineasta F, cineasta cero o cinéfila cero, cero, no sirve. Mira, a mí no me importa si lo hizo Steven tal Spielberg. Director, si ganó tantos premios, no tiene que ver, porque y hay gente que busca en el cine que sea eso, que sea lo absoluto, que es como que no, es que esta película si no te gusta es que tú no sabes de cine. No tienes gusto, ¿ves? Y yo creo que la gente peca de eso, y sobre todo los colegas cineastas y los cinéfilos. Y es eso mismo, y también lo extrapolan a evaluar tu obra. Mira, a lo mejor tu obra no me gustó o no encontré el fondo. Yo ya no veo los trabajos de los colegas, también eso ya, como ya no trabajo como crítico ni escribo para Cine Movida Crítica, ya también yo veo la película y si me gustó súper y si no me gustó también. No, sea local o la de afuera, me la disfruto. Pasé eso, yo como que, dude, está bien, no me importa. Dune es la mejor, Dune 2 es la mejor, pero me gusta Dune, pero ¿sabes qué? Quiero ver Infinity War o la cosa más mierda de Marvel que vaya a tirar. Quiero entretenerme a veces también. O sea, el cine para mí son experiencias y puedo ver algo de arte bien brutal, como puedo ver un corto, como puedo ver una película local, velo y son mis gustos. A lo que voy es que el cine tiene eso, es esa cuestión de la gente lo extrapola de una manera que no, yo creo que no va y que lo podemos ver culturalmente. Hay una película, no voy a decir cuál local, que salió hace yo creo que más de 10 años, si mal no me acuerdo la fecha, por ahí los últimos 20 años, para no comprometer, ¿verdad? Para que nadie se pique y después diga, estás hablando de mi película. Y esa película, yo me acuerdo que los colegas la criticaron mucho y criticaron muchos aspectos, su actor principal. A mí me gustó esa película. Y luego, pero todo el mundo, mucha gente, los críticos, pero el público fuera de Puerto Rico, la película tuvo vida fuera de Puerto Rico. Esas pocas películas que y sobre todo, está en YouTube, a veces la encuentro en muchos canales y cosas de YouTube. Y fuera de Puerto Rico, tú ves que la gente que comenta no son puertorriqueños, son gente fuera de Puerto Rico contenta que les encantó. Y yo veo los comentarios y me acuerdo que hablé con un colega mexicano hace años también, para ese entonces, como 2 años después que salió esa película. Y yo le pregunté, ¿tú has visto películas por ahí? Y él me dijo, no, a mí me gustaría, qué sé yo, salió ese tema. Y me acuerdo que él me dijo, la única que he visto es esta película, era esa. Y me encantó, y yo, en serio. A lo que voy es que pasó con Citizen Kane. Citizen Kane en su momento, a pesar que Random Hearts la trató de aplastar, pero hubo críticos y personas, públicos, que genuinamente no les gustó para la época. Y gente que no la entendió en el momento. No solamente porque Random Hearts y la prensa la destruyó por los otros intereses, pero hubo gente genuinamente que no le gustó, que no la entendieron. ¿Qué pasó en los 80, 70? Se redescubre, 70, 80, y entonces dicen, esto es bueno. Lo mismo pasó con Scarface de Al Pacino. Scarface de Al Pacino, de Brian De Palma, todo el mundo la criticó, crítica, no fue una película, esa película, nadie, o sea, y de repente en los 90 con el hip hop hay un mercado que cae, ¿sabes? A veces tu película no es para los colegas, a veces tu película quizás no es para ese público. Me ha pasado cuando el primer cortometraje que yo te conté, Los Panas, ese primer corto para mí fue muy frustrante. Esta es la primera vez que lo voy a decir bien en público. No sé si alguno de los colegas envueltos en ese proyecto lo vean, sobre todo los actores, porque los actores me dieron la espalda con esa película, no les gustó. Wow. Y tú sabes, no sé si te ha pasado o lo has visto en producción de otras personas, que a veces la película se acaba y tú dices, ay, yo me voy, porque si Ross me pregunta si me gustó su película y hoy en la premiere yo no le quiero mentir, pero tampoco le quiero dañar la noche, y yo me voy, ¿verdad? Y eso como que lo hacemos cobardemente, pero también creo que hay un poquito de respeto porque no quiero, tampoco quiero mentirte y tampoco, después yo hablo mañana con ellos. Exacto, te quiero decir la verdad, pero no hoy. Hoy es un pero día no bien hoy. Importante para y ti. Y sé que va, se va a poder en el spot hoy porque alguien me va a preguntar, pasan las premiers, le hablo, estuvo brutal, ¿verdad? Qué sé yo, porque en las premiers usualmente, por más mala que sea nuestra película, hay un
¿verdad? Si es mala la película. Ahí siempre no importa, hay una pompeadera. Pero en mi corto, yo me acuerdo que los actores estaban... Yo sé que en su cara tenía que estar, porque yo hice esta porquería. Igual muchos de los presentes que estuvieron, y nadie me hablaba, como que nadie me felicitó ni me hablaba, seguimos otras cosas. Yo hablé con otro, me preguntaban cosas como decir... No te decían, Rose, me encantó la película. Oye, Rose, escucha ver esta secuencia, Rose, ¿cómo tú lo hiciste? Y tú sabes que es que están tratando de evitar el tema y tratando de hablar contigo para que no sea obvio que no gustó. Esta película, me acuerdo que después yo la sometí a otro festival, y en ese otro festival, igual, los colegas, ahí sí hubo colegas que me la destrozaron. Pero me acuerdo que después, en los otros festivales, y en otras, sobre todo otras presentaciones, los que eran de mi edad no les gustaba. Y de repente la empiezan a ver cineastas o público plus los 30. Yo tenía 18 o 19 años, 20 años, que sé como mucho. Y lo empieza a ver gente plus los 30 o plus los 40. Y se me acercaban y descubrí que personas... De hecho, la crítica que decían, me gusta tu película, porque para ese entonces, como David Aponte, que David hizo Encuentro, mucho de lo que se hacía eran cosas de extraterrestres, zombies, cosas de fantasía. Y a mí lo que me gusta es el drama. Y cosas, y mi flow es bien lento cuando dirijo y mis películas son lentas. So, de repente, ese público plus 30, plus 40 adulto me decía, me encanta, porque a diferencia de otros, de los, todos los que están haciendo chamaquitos ahora, que están haciendo cientos, están haciendo cosas de zombies, extraterrestres, cosas así de acción, y tú estás en drama psicológico, en el drama, en la intención, en el mensaje, te enfocas en otras cosas. Era la crítica y me decía, me encantó esto y las actuaciones. Después hubo, lo voy a tirar al medio, porque el primer cortometraje, si lo buscas, vas a saber los actores. Carlos Marchand es actor, es colega, no sé si está viendo esto, si lo vea, o alguien le diga. Pero Carlos Marchand, yo me acuerdo que él nunca me dijo nada y me dolió, porque Carlos Marchand es un actor que yo admiro mucho y que es como mi hermano, mi padre. Y yo me acuerdo que como, loca, como 5, 6, 7 años después de haber hecho la película, un día random estoy con él y él me dice, Acho, Eduardo, ¿sabes qué? Volví a ver Los Panas y la vi. ¿Sabes qué, coño? ¡Qué buena película! En el momento yo no lo vi, pero diablo, y yo mira que he dicho cosas y la vi ahora y me encantó. Claro, porque a lo mejor de chamaquitos teníamos una mentalidad y dijimos qué clase de mierda aburrida es esta, y ahora la vemos y decimos wow. Y yo creo que a veces te dicen es una mala película y realmente no es una mala película, estás con el público que no es. ¿Ves? Igual también, esto es lo segundo, igual también yo creo que no nos debe importar. Aún aunque la crítica sea buena, supongamos que ganaste 1,000 Oscars, que 1,000 premios, que todo el mundo te alabó la película, yo creo que eso tampoco nos debe importar. Es como que qué chévere, me levanta ego, pero no me importa. A esta altura, no sé si esto tú lo compartas conmigo, a mí me preocupa mi percepción. Y te explico. En el 2008 yo hice una versión de cortometraje del Ataque de los Ñañas. Esa versión de cortometraje, en verdad la hice y yo me quedé... Diablo, esto quedó bien al garete, qué clase de... En verdad todos estamos, diablo, Eddie, este texto es lo más basura que hemos hecho. En verdad, yo decía, en verdad que sí. Cogimos la cámara y filmamos al garete y toda la cuestión y lo hicimos. Como yo decía, mano, ya hicimos esto, olvídate, vamos a ponerlo en los festivales para chaval, olvídate. Y lo pongo en el primer festival y empieza a ganar premios, loca. Y yo decía, y sobre todo a la gente le encantaba. Y la gente me decía, loco, ese corto es lo mejor que... Y yo, dude, si tú ves la cinematografía, no hay ni edición. O sea, era una cosa que yo decía, es como un video musical, ni siquiera es un corto, loco. Y a la gente le encantaba tanto, y no, gente que no veía mi trabajo, gente que sabía mi trabajo, y era como que lo más raro. Pero yo sé, para mí, en mi libro, en qué cosas yo fallé que pudo haber hecho mejor. Que no las hice en su momento y pude haberlas hecho. No estoy hablando de esas cosas que uno las adquiere por la experiencia, que 10 años después, ahora tú ves y dices, coño, de yo haber sabido esto, esto lo hubiese hecho de esta manera. No estoy hablando de eso, estoy hablando de cuando uno, por falta de tiempo, tú querías hacerlo así, pero olvídate, pues, ni modo, déjalo así. Pude haberlo hecho, o debía haberlo hecho, pero no lo hice en el momento, y yo sabía cómo hacerlo bien, pero no lo hice por las razones que fueran. Pues eso era Los Ñañas, la primera versión del cortometraje, no la película de ahora. Y, ¿a qué voy? La gente... Me decía cosas de ese corto, pero yo aprendí a que, mano, sea que tú me lo critiques, me hables mal del corto, me hables bien, no sé si esto caiga pesado, pero no es algo que yo crea que es de mí, yo creo que lo debe hacer cada cineasta. Tú debes superar tus expectativas y tu crecimiento como artista. Y ver, yo no quiero cometer los errores del pasado. Ya cometí ese error, eso no vuelve a pasar. Yo quiero seguir creciendo y experimentando.
y no he hecho este género, ¿sabes qué, Rod? Vamos a meterle este género. O no he hecho esta técnica o esto, vamos a meterle esto. O esta historia, o profundizarle de esta manera. Olvídate si la gente se va a aburrir o si a Rose, que es mi colega, no le va a gustar. Chévere que después me des tu crítica. A veces me pasa que me dan la crítica y ya yo la sé. A veces tú me dices, Eddie, y yo te escucho. Lo noté. Gracias. Pero ya de antemano, ya yo sabía. Te voy a contar otro y perdona que me extienda con este. Cuando salió la película, iba a salir la película Caos, en el 2000, esa película se filmó en el 2005. Esa fue mi primera película como First AD, de Raúl García. Salió en el 2010. Cuando iba a salir, se hicieron unos cortometrajes, tres cortos, que eran como, ¿sabes qué está la película Matrix? Y se hicieron los cortos de animación Animatrix, que eran cortos antes de la película, que sucede y te expanden el universo. Era ese concepto. Antes de que saliera la película, se hicieron tres cortos y se exhibieron en el Ateneo y después se sometieron a festivales, pero se hizo el estreno en el Ateneo, toda chavienda, y eran cortos de diferentes historias hechos por diferentes directores que ocurren antes de la película. Que tú los veías, te entraban al universo. Yo dirigí uno de los cortos. Fue una experiencia brutal. O sea, y ver los tres cortos, cómo se linkean después, porque ya yo había trabajado en la película. Ya por lo menos yo sabía todos los detalles de la película, yo pude coger extractos, detalles, mencionar personajes o cosas, y mi película en Granada. Lo de los colegas no tenían tanto eso, eran geniales, también cada uno era diferente. Bor Online, una de las directoras de los otros cortos que me dice a mí en un momento dado, me acuerdo después de la primera noche, porque al final hay un flashback completo. Sale el flashback, son como 3 minutos de flashback, no me acuerdo cuánto dura ese flashback, que es como un plot twist. Y ella me dice, mano, me encantó tu corto, pero me permites darte, ella bien humilde, puedo darte una sugerencia, si la quieres tomar, no estoy diciendo que esto de esto, pero lo vi y te la quiero decir. Y yo, claro, es de edición. Yo creo que ese flashback tú lo debes romper en dos. Esta parte del flashback hasta aquí, del principio hasta aquí, debe pasar en este momento, al principio, cuando está pasando esto. Y el segundo, ahí donde va. Porque eso te ayuda a dar contexto y toda la cuestión. Y ahí empieza esta cosa. Yo le digo, chica, pero porque yo edito también. Yo lo que pasa es que tengo que ver si no rompe el ritmo y esto, porque no filmé esa secuencia para poner un flashback. Tengo que ver dónde yo voy a picar. No, yo sé. Pero trátalo, verlo en edición. Está buena como está, me gustó honestamente. Pero yo creo que hay un storytelling diferente si lo haces así. Yo me voy a casa, ¿ves? Porque yo soy, te lo digo, tú me puedes decirles una, y yo te voy a escuchar. Esté de acuerdo contigo o no, yo voy a tratar de genuinamente ser honesto, porque hay veces, como te digo, yo a lo mejor lo sé, o a veces yo digo, tendrá razón, mejorará la película, me habré equivocado. Yo fui esa noche a casa, fui a edición, lo traté, y cayó, y funcionó, y yo lo vi y dije, ah, hace sentido. No. Y cuando se hizo la siguiente exhibición, que fue en un festival en Río Piedra, en la Yupi, me acuerdo que la gente reaccionaba a mi cortometraje al final, porque está ese plot twist y se reacciona, pero en esa segunda exhibición la reacción fue más grande, porque ya venía con el pedazo del principio, que es verdad, que daba un contexto que tú lo vas increchendo hasta ahí, y de repente cada festival era, y yo mismo cuando lo vi yo dije, diablo, es verdad, y engranó tan bien, tenía que ser así, no estaba escrito así ese guión. No se filmó así. Yo no lo vi así, ciertamente, como director ni editor. Ella lo vio, esa colega directora lo vio. Y de nuevo ve, es el público, ve, ella pudo ver algo y ahí yo puedo ser honesto también. Déjame ver, déjame tratar. Hay cosas que tú puedes ser honesto y decirle, verdad, no están funcionando. Yo creo que uno es honesto y hay cosas que yo puedo saber que, mira, Rose, gracias, pero no, porque también hay cosas que a lo mejor, aunque no funcionen, yo las quiero hacer de esa manera por algo en particular, por un efecto en particular. Exacto. Perdóname que me extienda. Golpe de Estado es un dark movie. Golpe de Estado es un secuencial de gente hablando mierda. Yo estaba claro. Y de política, ¿okay? Y de independentismo contra estadidad. Yo sé que esa película nadie la va a aguantar, porque es gente hablando mierda. Hay gente que la ha visto, dos o tres le gustan, la mayoría no. Yo estaba claro. Hice un secuencial, lo trabajé con los actores. A nosotros, el grupo que lo trabajamos, nos encantó el proceso. Estábamos claros, o por lo menos yo estaba claro. Pero envíame el link, que a mí me interesa. Pues, y esa película, que es una de las más que me encanta, personales mías, pero es una de las que más, cuando en una exhibición, me acuerdo, en las exhibiciones la gente a veces se salía o no le gustaba. Y hubo una exhibición con un colega, Golpe de Estado.
golpe de estado. Un colega, que es Omar Camilo, que es como mi hermano, y él con cariño me dice, él hizo una presentación en La Beca, en Río Piedra, y la película se siguió yo creo que fin de semana, viernes, sábado y domingo. Y él me dice a mí, acho, Eddie, de verdad te tengo que decir esto, porque yo creo que es importante que lo sepa, y no te lo quiero decir a mal, pero quiero que sepa, porque él tuvo este festival, no sé si por una semana o un fin de semana, no me acuerdo, pero durante todo el festival, solamente en una película hubo gente que se salía y que no le gustaba, la tuya. Y es como que, loco, yo creo que tú la debes streamear más, córtala más, o esto. Y empezó a decirme, y yo estoy claro desde el principio de que de las cosas que no gustan y demás, y todo eso. Yo hice la película, como yo quiero que sepa antes de que continúe, que no la voy a cambiar. No, mira, no porque no reconozca que no es que yo crea que sea una joya. Ayer yo tenía una joya, es que yo me siento conforme como está, porque es una película que hice como cineasta tan personal y tan, que es una película que pues, hay personas que le ha gustado, hay gente que le gustó. Yo me disfruté el proceso con los actores. En la audiencia. En la audiencia. Porque mira, ayer yo tenía una película, quería hacer un movie night. Le di la entrevista al director de la película y después puse la película y la vimos completa. Tenía a un par de personas viendo la película hasta que llegó un momento en el que el protagonista empezó a orar. Y estamos en unos tiempos en el que la gente no cree y no le interesa y piensan que cuando uno menciona a Dios se lo están tratando de empujar o algo así. Enseguida ese hombre se puso a orar. Toditos se fueron. Todito, solamente una persona se quedó. Y yo, wow, estamos en los tiempos, estamos en esos tiempos, papá Dios, wow. Like, hay gente que, ¿cómo se dice? Aquí le llaman snowflakes. Así es como lo llaman acá, como en Puerto Rico, sin hablar de, porque no es sobre ser gay, es cuando te dicen, ay, qué mariquita eres. Like, bien sensitivo, ay, todo te molesta, ay, todo es, ay, todo te hiere los sentimientos, me voy porque me hiriste los sentimientos, como así, ¿entiendes? Como que siento que hay muchas personas así, en vez de darle la oportunidad a su mente de expandir y pensar afuera de la caja, like, no, tu perspectiva no es la única en este mundo, dale la bienvenida a otras perspectivas para que tú puedas entender el mundo que te rodea. Es humano. Yo voy para a salir. Crecer, lo que tú dices. No todo el mundo le gustan las mismas cosas que yo. Y si yo digo algo que a ellos no les gusta, lo más probable me van a decir, ay, Roscar, y no me hables de esto ahora. Vamos a hablar de otra cosa. ¿Entiendes? Es como que es cuestión de, when it comes to film, es cuestión de audiencia. Yo siento que al parecer la gente que fue a ese festival iban porque querían ir a entretenerse. Y como el entretenimiento se volvió político y ahora los forzaste a pensar en qué ellos pueden hacer para que su liderazgo en su país sea mejor. Like, guay, yo no quiero pensar en eso, esta gente está lo loco. ¿Por qué tú me pones a pensar en eso? Y vienen y se van. No, pero, y que yo traté la película, ¿verdad? Yo soy de ideal independentista y la película es bien desideal. So, fue como escribir un poema en el sentido de cuando tú escribes un poema o una canción que tú la haces para ti, para desahogarte, para sacar a los Shakira, que hacían los memes, que ella escribió de Piqué para tirarle, para sacarte algo del pecho. Era un momento mío bien personal, político. Y es como, no es que es un poema la película, pero digo que el proceso fue como eso, como para ir. Yo sé que a lo mejor este poema no le va a gustar a nadie, me va a gustar a mí nada más. Pero either way, yo tengo el equipo, tengo los recursos, la hice yo. A lo mejor de aquí a 20, 30 años gusta la película, a lo mejor de aquí a 100 Exacto. años. A lo mejor nunca, no sé, pero mira, la hice. Y cuando yo estaba en la escuela, yo me hacía highlight color fucha y las nenas me llamaban tucán. Y me molestaban y me bulleaban. Y ahora a esta edad están las chamaquitas pintándose el pelo de violeta y verde. Y yo, mira esta. Yo, I was ahead of my time. Pero estabas adelantado. Estabas adelantado. Bueno, vamos a nuestra quinta pregunta. Vamos a tratar de mantenerlo un poquito breve, que ya vamos para 2 horas. Y hay otra, quiero darte el panel para que digas otras cosas extra tuyas. So, en esta pregunta número 5, ¿qué crees que hace la industria del cine puertorriqueño única?
Wow. Yo creo que se me hace difícil contestar porque mi punto de vista es que un poquito lo que le falta al cine puertorriqueño es identidad, va por ahí, pero creo que el cine puertorriqueño busca mucho imitar. Y no todos, gracias a Dios no todos, y sobre todo esta nueva generación, tú tienes a Rey Figueroa con Érase, tienes a varios colegas cineastas que de nuevo hacemos nuestro cine como nosotros queremos con nuestros temas. Por eso que la hace única, se me hace difícil un poquito decirlo. Pero sí yo creo que algo que me encanta, que no me pasa en los sets de afuera, es que no sé si sea bueno o malo, a mí me encanta, de nuevo, no sé si alguien opinará lo diferente. Tú sabes que cuando vienen a firmar acá a Puerto Rico de afuera, pagan un montón. Yo puedo estar de PA y de extra y cobro más a veces de lo que gano como ID en una producción que me echaba más. Pero no lo pienso dos veces para trabajar local, por lo menos yo, porque siento que bien en Puerto Rico, aunque sea una producción donde todos nos odiemos o sea mala, siempre hay una cuestión bien colectiva. Qué sé yo, las veces que trabajo en producciones de afuera soy un empleado más, me siento como un empleado que va, no que eso sea malo, ¿me entiendes? Pero que voy a una oficina a ponchar y entré a las 7, digo, no tenemos hora de salida, pero como que, ¿me entiendes? Ponché para entrar y ponché para salir. Esa parte. Sí, es como que me siento como un empleado, como págame mucho dinero y pues, y yo no puedo hacer otra cosa, si me pusieron de PA y estoy de PA, si me pusieron en esta posición, la unión no me permite a mí, aunque seamos pana o punto, yo meterme en tu. Y eso es saludable, obviamente, porque si yo estoy de sonidista, enfócate, Eddie, en tu trabajo de sonidista. Pero a veces hay cositas que nos podemos ayudar. Y a lo mejor tú puedes ver en cámara que, coño, mira, hazte esto. Y nos podemos aconsejar porque cada cual tiene su experiencia. Y si hay con la confianza. Y eso a veces en las producciones de afuera no es tan. Pero en las de acá, más sazón, ya nos conocemos y hay una confianza. Y a lo mejor yo soy de cámara, tú eres de sonido. Rose, trata de, o juega para esto, o tú me dices, coño, Eddie, podemos. Y es más, hay una cuestión más familiar, en cierta manera. Yo creo que se forman más reales familias en los sets locales, creo. O por lo menos no es lo mismo la familia de un set boricua que la familia de un set gringo o de otros países. Yo he trabajado en set mexicano y de otros países que han venido a filmar acá y siento que bueno, quizás los dominicanos son igual, los dominicanos son igual que nosotros en ese sentido. Así que yo creo que eso es lo que te diría, a lo mejor creo que es diferente. La dinámica en ser nos permite ser más familia, que quizás creo, me puedo equivocar, en otros lugares, otros países. No, y ahora, tú sabes, tengo más esperanza en el cine puertorriqueño, ahora que te conocí, vemos que tenemos casi la misma dinámica de pensamiento en cuestión de colaboración y el amor al arte. Mira, gracias, me acabas de dar un montón de esperanza. Tú y Jorge Berberena, no sé si lo conoces. Oye, claro, pero ahí, loca, bueno, ya tú estás allá, vente para acá, vamos a hacer el guión de David que terminaste y vamos a homenajear. Mira, déjame yo quieto, porque yo me lo dices dos veces, arranco y voy para allá. Vamos para nuestra pregunta número 6. Esta es bien importante porque quiero que la gente en Puerto Rico que nos vea pueda... tú sabes, tomar un poquito de consejo en esto. ¿Qué consejo le darías a los actores puertorriqueños buscando trabajo en la isla? ¡Wow! Oye, pero tú te irás a matar. Me vas a preguntar. Quizás no soy la persona más para aconsejar a un actor y todo eso, pero sí puedo dar observaciones. No sé si es consejo a la misma vez como ID o dentro de producción. El primero, que a veces se los digo a amistades cercanas, a veces, esto pasa en todo, no solamente en Puerto Rico, pero pecamos, no solamente actores, también los que estamos detrás de la cámara, tú eres productora y en vez de rápido te veo y como no sé si te voy a volver a ver, quiero pluguearme contigo y ¿qué yo hago? Voy, mira, yo soy Eddie, yo dirijo por si necesitas algún día director y te acabo de conocer. Descubrí que esa no es la mejor manera, no es para nada la mejor manera. La mejor manera es normal, yo ni le menciones que eres actor, ve a donde ese productor, ve como pana, habla con él de cualquier cosa menos de tu carrera y de que eres actor. Ni menciones ni dejes ver nada que eres actor porque te ves profesional de esa manera. Y yo creo que, y eso lo aprendí, no voy a mencionar el colega actor, pero me acuerdo de un actor conocido en mi país que estaba emergiendo, ya tenía corto, todavía no estaba haciendo largometrajes ni nada.
y me acuerdo que en un festival que yo estaba produciendo, él fue para donde vi, me entregó el corto, se puso a hablar conmigo de Cine Movida. Yo entiendo que genuinamente, porque se ha sido consistente con eso. O sea, que tampoco seas hipócrita venir a decir, oye, Rose, me encanta tu podcast. Y por acá, a espaldas de ella, estoy diciendo, no, tuve que decirle para que, para verle el ojo, no sé, genuino también. Y yo siento que fue genuino. Y él habló conmigo de todo, y entonces después de ahí nos empezamos a ver, coincidíamos, yo lo veía, me acordaba de él, nos hicimos pana y toda la cuestión. Cuando vine a ver, yo lo veía en los cortos, y yo, este actor, yo vine a donde él, loco, pero tú actúas, y él sí, yo actúo también, y estoy ahí poco a poco, bien humilde, mano. Y yo, había una película que yo estaba trabajando, y casualmente esa producción necesitaba un actor que dentro de las cualidades yo entendía que él podía cumplir. Y él no había hecho largos, y aquí a veces son medio jodones como son los casting directors y los directores y los productores, pero ya tú sabes, cuando hay una pala, yo dije, mira, está este chamaco, yo lo he visto, ¿qué película has hecho? No, no he hecho película, he hecho corto. No, pero dale una oportunidad, por lo menos castearon. Va a darlo, y lo castearon, y de ahí él siguió trabajando, y me acuerdo que él siempre me lo agradece, coño. Y surgió, él nunca me dijo, yo soy actor, si sabes de algo por ahí, nunca. O sea, que el primer consejo es, no te vendas directamente, vende a la persona, no al actor. No vendas el profesional todavía. Funciona mejor si te vas por el ladito. Porque cuando yo descubra que eres actor, yo lo voy a apreciar más, porque recuerda que cada productor, me pasa a mí como hoy día, a mí me envía resumen y uno mira, está tan lleno de... error. Yo cometí ese error. No lo comete, es que todo lo comete. Con Arrieta, estaba trabajando yo en Miramar. Había un restaurante donde yo trabajaba, Fine Dine. Y él fue con otros actores, pero pues yo estaba bien interesado en él porque él es el que dirige todo la noche. Raymond y Risas, creo que es que se llama. ¿Cómo se llamaba? De verdad no sé, pero exacto, Raymond, el programa de Raymond. Él estaba allí comiendo y yo no sé qué, y todo bien chévere, y era como la tercera vez que venía. Y yo dije, yo tengo que hacer algo porque esta oportunidad es única. Yo, ¿cuándo yo me lo voy a encontrar así? ¿Cuándo? Nunca. Porque yo, primero que nada, yo casi nunca salgo de mi casa. Eso, ¿cómo yo me lo voy a encontrar? Esto es una oportunidad única. ¿Qué hago? ¿Qué hago? Y lo que hice fue que los atendí con mucha cordialidad y fui, I was myself, y todo bien chévere, y todo bien chévere. Y al final, cuando le iba a dar el ticket, puse mi información en una servilleta y le dejé saber que estaba buscando una oportunidad en actuación con personas como él, y no volvió al restaurante. Ah, sí, porque mira, a mí me dolió eso tanto, pero aprendí de ahí que maybe a lo mejor esa persona no era una persona con la que yo debía trabajar. Maybe mi futuro está trabajando contigo, Eduardo. ¿Quién sabe? A veces pasa también, nos obsesionamos con cosas y decimos, ay, diablo, pero la vida no era con eso, sino, no, it wasn't. A lo mejor, quién sabe, si iba a ser hasta peor. No sé, uno, ¿verdad? Buscándole. Pero yo creo que eso es lo que yo diría, mano. Y nos pasa a todos, no te creas. Yo lo cometía también detrás de cámara. Mira, yo dirijo. Puede que haya un one shot y pase. Podía que Raymond allí te dijera, mira, me gustó esto, y se da, porque hay historias como que una en un millón o una qué sé yo cuántas veces que pasa. Pero creo que si te vas por el lado, tiene más, porque a lo mejor quién sabe si, esto soy yo especulando, quizás él no volvió al restaurante por eso, especulando. Quién sabe si no lo hubieses hecho así, él seguía volviendo y se recordaba de ti porque tú te fuiste por el ladito, especulando. Esto no estamos hablando aquí. Y eso te iba a dar más resultado que lo otro. No sé. Yo siento que también el error que yo cometí ahí fue desesperación, porque ya yo estaba en ese tiempo en el que yo hice eso, ya yo estaba pensando irme de Puerto Rico. So, yo dije, ¿qué pasaría si algo pasa ahora y yo tengo una excusa para no irme? Eso estaría brutal. So, siento que fue esa desesperación de no querer irme y poder conseguir algo ahí. Pero igual, en ese contexto también, a veces yo creo que son las balas, tíralo, y ve con el saco de ganar y perder. Exacto. Porque, ¿qué pasaba si él decía que sí? Eso ya es un caso diferente, porque el caso, por ejemplo, un transfer que está aquí de Puerto Rico, yo que soy de aquí de Puerto Rico, supongamos que tú estuvieses aquí en Puerto Rico, en festivales, aunque sea muy raro que coincidamos, pero hay posibilidades de que tú y yo, y hoy en día con Facebook, o sea, hay como que muchas posibilidades de que coincidamos. Raymond, ¿qué oportunidad tú tienes de hablar con Raymond? Todo el mundo, ¿me entiendes? Raymond en Puerto Rico, tú no lo ves todo el tiempo. No es como que Raymond lo ve en Plaza de las Américas.
sea, Raymond, de hecho, yo nunca he visto a Raymond, excepto cuando he ido al canal que me han entrevistado. Exacto. Y no hablo con él, o sea, él me entrevista y ya cortaron, él se va, no sé, al ¿cómo se llama? Al camerino. O sea, esas cosas, al camerino. Y ya, yo acabé, me sacaba, pero sí me sacó. Gracias por venir, adiós. So, ¿qué oportunidad tú tienes de hablar con Raymond? So, también creo que tu caso, ese caso, esos casos son diferentes, como Steven Spielberg. Si uno ve a Steven Spielberg, ¿qué oportunidad tú tienes de volverlo a ver? So, es un one opportunity, que tú tienes que hacerle el pitch. Spielberg, tengo una historia sobre ta, y se la tiré. Para impresionarlo. Yeah. A lo mejor me pichó y fue la peor manera, pero a lo mejor le gustó. Y esas son oportunidades de una vez que en verdad, ¿sabes qué? Tírate de capota. Ahí sí yo te digo, no pienses a lo mejor en mi consejo, porque esas son one time opportunity. Pero, por ejemplo, en el caso de ese actor, que después de ahí seguimos coincidiendo, nos veíamos en festivales, en actividades, en eventos, y seguimos coincidiendo. So, ve, había una cuestión de que él no tenía esa desesperación, quizás como tú también tenías un time lapse. Tú te a lo mejor te ibas a ir de Puerto Rico, o me la juego o me la juego. Es diferente. So, también yo creo que es otra cosa que sí yo aconsejaría, como todo. Si aparecen esas oportunidades, tírate de capota porque tú no sabes cuándo vas a volver a verlo. Tírate, perdiste, que perdiste, si ganas, ganaste, y si perdiste, olvídate, pero lo hiciste. Sí. Hay que tener pantalones y valentía para hacer cosas así. Porque mira, yo lo había visto ya dos veces anteriores que veces y lo pensé, pero dije, no, estoy trabajando, tengo que ser su mesera, like, compórtate. Y yo peleaba con la impulsividad, like, mira, pero, ¿y si no vuelve? Mira, ¿y si no lo vuelves a ver? Mira, pero, ¿y si esto es Dios que te lo está poniendo ahí para que diga algo? Me acabo de acordar una, que te la voy a contar. Aquí en Puerto Rico se filmó Fast Five, la de Fast and the Furious. Y me acuerdo que yo estaba de PA ahí, me pusieron de PA. Y habíamos un montón de colegas que estaban, casi todo el mundo estaba de PA. Era un montón, eran como tres unidades. Y entonces este chamaco super cool, que era actor, que a veces pasa, uno también coge cualquier oportunidad para adentrarse, para empezar a entrar. Él era actor, pero pues nada, ya tú sabes, no lo cogen como actor. Vamos a entrar aquí porque quizás puedo conocer al director y por ahí me... Y entonces creo que fue a Vin Diesel, no sé si fue a Vin Diesel o a quién fue, que teníamos unos lock-ups. Los lock-ups son que a veces en las entradas se hace como un cierre para que nadie pase. Y entonces, pues, sí. Si traes al actor en limusina, hay que abrirle ese lock-up, etcétera. Y en cada uno se pone un PA con walkie. Vin Diesel va de camino, está pasando el segundo lock-up. Vin Diesel llegó al primer lock-up pasando para prepararnos para ya recibirlo en el set. Y entonces, este muchacho, cuando va a Vin Diesel ese lock-up, en lo que lo abren, él fue, lo saludó, se presentó y dijo, mira, yo soy actor, si hay una oportunidad por ahí, se vendió. Ese día, eso fue temprano en la mañana. A las dos. Y él era este muchacho súper cool, como era actor, bien extrovertido, good looking, súper cool. Todos sabíamos de él, lo conocíamos porque era un actor que se dejaba, ¿me entiendes? Se sentir, no en mala manera. Es de estas personas que es como que en el grupo se destaca por su personalidad. Y todo el mundo se llevaba bien con él. Y me acuerdo que en el almuerzo, imagínate, era un montón de pie y estamos en la mesa todos. Y estamos todos comiendo juntos y, oye, fulano, yo hablo, ¿verdad, fulano? Pero a veces pasa que nos dejan pegados, a lo mejor en producir los de peor, pichamos. Se acabó el día, vamos a ponchar, a llenar los time cards. Y entonces estamos llenando todos los PA y no lo vemos. Y yo le pregunto al Key PA y al First AD, que eran boricua, al Second AD, mira, y fulano, empezamos a... Lo sacaron la producción. ¿Qué? Ah, y ahí nos explica que es que paró a, creo que fue a Vin Diesel. No sé si fue a Vin Diesel o a cuál de los actores de Fast Five. Punto es que lo paró. Digo, ellos se pararon de por sí. Pero aunque no atrasó nada, parece que Vin Diesel, el que fue, dijo, mira, este nene por aquí no lo quiero más. Y pues, a lo mejor si él se hubiese jugado una carta... Eso es un poquito entendible porque estamos en totalmente. El medio de un set y no se supone que se haga. No se supone que se haga. Tiene que seguir bajo trabajando. Bajo ninguna circunstancia, nosotros estamos profesionales, yo no puedo ir como un... Esto va a sonar feo y discúlpeme si suena ofensivo, pero no puedo ir como un fanboy o una fangirl. ¡Ah, Vin Diesel! No, aunque sí, yo esté... Estamos trabajando. Yo soy fan de que sea Stan Lee, ¿verdad? Si yo estoy filmando y está Stan Lee, yo no puedo ponerme... Yo tengo que estar y ni le puedo pedir un autógrafo, todo. Después, como tú dices, después, ay, yo me encantó trabajar contigo, un placer. Y ahí ya después, ahí es un momento. Yo debí esperar a eso.
debió esperar a ese después o al último día, algo, debió esperarla después. Se la jugó muy antes y se la jugó de mala manera y no le funcionó y se quedó, pues. Mira, me pasó eso también cuando hicieron 22 Jump Street en Puerto Rico. En Puerto Rico. Cuando hicieron 22 Jump Street, yo salí al final de la película, pero tuvieron unas escenas que, porque tomaron la misma escena un millón de veces y yo estaba tratando de ponerme al frente, pero Channing Tatum, Tatum was in the middle, he was doing la escena de la pelea. Y en ese momento hubo un momento en el que nos dejaron como que en standby y él se quedó ahí en el medio y estábamos ahí y yo estaba, él estaba aquí y yo, ¡ah! Y yo, bueno, no le puedo decir nada porque estamos trabajando y eso se va a ver mal. No lo hagas, no lo hagas, no lo hagas, no lo hagas. Hi, Channing. You're doing a great job. It's pretty nice to be here working with you. He's like, oh, thank you so much. It's really nice to meet you. What's your name? Rose, well, nice to meet you, Rose. It's really nice to work with you. Thank you. Thank you for that. You're doing a great job, too. That's it. Uf. Yo dije en mi mente, ay, gracias por no decir nada extra. Muchacha, cállate la boca. Dijiste lo que tenías que decir ya. No digas más, nada más extra. Sí, hasta contento, lo dejaste con una sonrisa. Ya, ya, el impacto está hecho. Eso es todo. No digas más nada. Ay, yo peleé con esa urgencia en mi mente tanto, porque él estaba ahí. A este que Jonah Hill, oh, este muchacho, yo no lo conozco personalmente, pero esa primera impresión fue horrible, horrible. Él estaba jugando Candy Crush, estaba de break, me imagino, estaba jugando Candy Crush al lado de la guagua donde él entra y yo no sé qué. Y habían dos chicas conmigo. Y la chica que estaba al frente mío le preguntó que si se podía tirar una foto con nosotras. Y él nos miró bien, bien, bien mal y dijo, ¿tú no ves que estoy ocupado? Y lo que estaba era jugando Candy Crush. Sí, yo jugaba Candy Crush tú y yo reconocí los sonidos. Y cuando él dijo, ¿tú no ves que estoy ocupado? Y seguimos caminando y yo se lo dije, diablo, este cabrón lo que hacía era jugando Candy Crush, ¿qué le pasa? Cabeza estas estrellas. Te voy a contar otra de Fast Five que me acordaste ahora con eso. Es una bobera, pero en Fast Five, por eso yo no sé si fue Vin Diesel, porque Vin Diesel en verdad era súper cool. Vin Diesel siempre se pasaba. De hecho, no creo que haya sido Vin Diesel, porque Vin Diesel te saludaba. A lo mejor tú estabas por el cara, él no saludaba a los pies. Fue el manager de él que lo vio, que le estaba tomando mucho puede tiempo. Ser, sí. Dijo, fue otro de los actores, porque casi todos los actores, lo que era D-Rock y Vin Diesel. Bueno, Vin Diesel, tú sabes que ellos les tienen trailer lejos, para que no, ellos son los dioses, para que no estén con la chusma, ¿verdad? Y ellos almuerzan a pie privado y toda la cuestión, otra comida, super cool, gourmet y toda la cuestión. Nosotros comemos lo que hay en el buffet, ¿me entiendes? Pero todos los actores mayormente, Jordana Brewster, todos eran super, mayormente super cool, saludaban, se tomaban fotos y toda la cuestión. El único era el muchacho que falleció en el accidente, se me olvidó el nombre del bendito, el actor que salía en Fast and the Furious, que era el contraparte de Vin Diesel, el rubito. Él era el último siempre en llegar al set. ¿Cómo se llama? Paul Walker. Paul Walker. Él era siempre el último en llegar al set. Parece que él decía, no me llamen hasta que ya estén ready, porque yo no voy a salir aquí a juntarme con la chumba, a esperar. Sí. Él era el último siempre en llegar. Él iba con el celular o con lo que fuese, no miraba para el lado. Vin Diesel y todos los demás siempre iban y paraban a saludar si te pasaban. Es más, tú podías estar lejos de nuevo y te dicen, hi, te saludaban. No lo tenían que hacer porque la mayor parte de los actores no lo hacen, de esas estrellas de Hollywood. Y ellos, sobre todo Vin Diesel y The Rock. Entonces, ¿a qué voy? Ya los últimos días, filmamos en un barrio en Coupey, y ese barrio en Coupey era como que el centro del barrio. Ese barrio era como que un hoyito, y ellos le pagaron a casi todas las familias de ahí para que dejaran sus casas, y les pagaron hoteles de 5 estrellas y toda la cuestión, todo lo, y le pagaron adicional un sueldo para que dejaran sus casas. Creo que filmamos por una semana, creo, y la cosa es que hubo familias que no quisieron aceptar, y pues ellos no forzaron, se quedaron, pero no podían pasar, ni entrar ahí, ni molestar, y toda la cuestión. Les pagaron para eso, para que apagaran televisores, no hicieran ruido, etc. ¿Qué pasa? Como quiera, tú sabes que hay gente que se va a asomar en los límites a mirar. Y entonces ahí nos pusieron a nosotros a los PA, junto con guardias que ellos contrataban,
a dama, usted no puede filmar, guarde el celular, no tome foto, no, eso, y si no, iba al guardia y me entiende. Entonces, siempre venían este grupito de muchachas que estarían entre sus 12 a 15, como mucho 16 años. Las groupies. Eran unas groupies, eran un corillo que siempre venía a ver. Y siempre estaban truqueando. Entonces estaba yo junto con otros dos pies, porque era una zona media grande y eran muchas. Siempre estábamos pendientes. Ya yo me acuerdo que a lo último nos volvimos panas, porque ya tú estás una semana ahí, ya tú la estás todo el día ahí con ella, te pones a hablar. Y ella empieza, por favor, una foto de lejos. Yo en verdad soy independentista, ideal independentista. Yo voy en la línea, estos gringos aquí, esto, lo otro. Aquí en Puerto Rico los vamos a dejar tomar fotos y hasta vendría René Monclova o Braulio Castillo, se va a tomar tus come mierda. Yo, mira, me botan si tomas una foto, pero si te vas por allá, si esto, aquí esto, yo me hago el loco, ¿me entiendes? Y desde acá puedes tomar porque van a filmar allá y empezar. Si vas a ser desde allá, yo puedo decir que ese era mi perímetro. No te van, no, y no te van, o no te ven, y si te ven, yo me puedo hacer el loco. Ah, estaba allá, Dios, que no la vi, como yo estoy pendiente acá. Pues la cosa es que nos hicimos el grupito PA y les decíamos eso y éramos panas, ¿verdad? En el sentido de que de repente se volvió esta amistad y ellas, ¿dónde van a filmar hoy? Mira, viene este por acá, chequete por acá, pues Walker siempre viene por allá. Y les dábamos los insights. Y a veces los reporteros en Puerto Rico también, había una reportera que venía para donde mí y yo iba a filmar acá, pendiente por allá con el fotoperiodista, que es allí, yo le daba el insight. Y la cosa es que el último día, creo que fue el último día o penúltimo, estoy con las muchachas, estamos hablando, estoy así hablando con ella, era un grupito. Había una nena súper flaquita, esto, perdónenme si suena ofensivo, la muchacha tendría que tener, ¿verdad? Es una joven de menor de 18 años, 15 o 16, pues no tenía cuerpo normal, de chamaquita, ¿verdad? No tenía mucho seno ni nada. Ahora, no, había una nena... Dando descriptivo para yo poder imaginarle ese. Es importante por la historia, porque la otra muchacha se pasaban juntas, era todo lo contrario. Era esta muchacha, que yo creo que incluso era menor que ella, pero es de estas muchachas que más, ¿cómo puedo decirlo sin sonar ofensivo? Que pudo sacar, iba a decir evolucionó, no sé cómo se llama esto, como que... nada, o sea, aunque tenía la edad, estaba con un cuerpo más desarrollado, se desarrolló. Era más voluptuosa. A su edad de las otras nenas, y ella incluso era menor, me parece recordar que la nena que estaba al lado de ella, que se veía nena, punto. Esta otra nena, tú la veías y tú podías decir, tiene 18 años, y no, era menor de edad. Digo eso porque la nena tenía mucho pecho, y entonces ella siempre venía como escotada, como con la rajita de los senos de esto. Claro. Entonces, grupi al fin. Entonces, ese día me acuerdo que estábamos hablando con el grupito, estamos vacilando normal, están en pausa y toda la cuestión, y de repente yo veo que se vuelven locas y están tratando, yo y los otros dos que estábamos más el guardia, y ellas están tratando, y empiezan a, y ya rápido, ¿qué pasó? Ya yo sé que es que parece que vieron algo y explotaron. Y nosotros los pies instintivamente, ¿qué hicimos? Empezamos a hacer con las manos una valla. Para que no podemos dejar que pase. Sí, como que no. La muchacha que estaba al frente de mí, bendito, era la muchacha que era bien desarrollada y toda la cuestión, súper desarrollada. Y entonces ella se me trepa encima y lo que me tira encima son el busto. Y yo estoy como que, no, chapa, que tú estás, yo estoy como que, y estoy molesto porque yo en mi mente hicimos un acuerdo, yo he bregado contigo, me van a votar, y ella pasa, la culpa me va a decir porque tú no, ustedes no solamente, chica, no solamente vas a hacer que me voten, también me vas a meter en la cárcel. Y que ya lo habíamos hablado, es como que, chica, yo brego con esto, pero cuando estés aquí, tranquila. Y ellas hicieron caso, dejaron de gritar, se comportaban siempre y seguían mis instrucciones y las de los demás. O sea, llegamos los PAs con ellas, esos acuerdos, y coexistimos hasta ese momento. Pero la realidad fue que parece que ellas empezaron a gritar, porque ellas empezaron primero, ¡Bin! Vieron a Vin Diesel, fue, ¡Bin, Bin, Bin, Bin! Y Bin estaba con D-Rock. Estaban súper cerca del set de ellas. Y ahí fue que ellas se avientan y nosotros empezamos a hacer la eso. La emoción las traicionó. Cuando las estamos parando, que estamos junto con el guardia, echándolas para atrás, con las vallas y todo, y haciendo como que no, you have to go back, tienen que irse atrás, váyanse, no. Y el guardia, tienen que irse... El guardia con porque había otro guardia que tenía como un megáfono. Y él, deben echarse para atrás esto, lo otro, y lo otro estaba, tienen que irse, si no se van ahora del set. Uh-huh. Y mientras estamos en esa gritería, muchachas, se tienen que ir, pues ahí vino, siento una mano,
aquí en el hombro, por la espalda. Y cuando miro, era D-Rock. Y D-Rock, nunca lo he vuelto a ver en persona, pero uno lo ve en cine, lo ve en la lucha libre, es grande. Es grande. Pero tú no te das cuenta realmente cuán grande es ese tipo hasta que tú... Porque el tipo ahí, es alto ahí. Y ancho. Y entonces yo hice así. Era D-Rock. Y me dice, it's cool, dude, it's cool. Y detrás de él está Vin Diesel, it's cool, guys, let them come. Déjenlas que vengan. Y rompimos eso y las muchachas se han saltado encima de esos hombres, les han brincado encima, los han abrazado. Y ellos empezaron a tomarse fotos con ella. Ahí vino más gente, chamaquitos, besos, se chavo. Ahí vino medio mundo, pero ¿sabes qué? Al César lo que es de César. Atendieron, desde mi punto de vista, con calma atendieron. De hecho, Vin Diesel, que es productor de la franquicia también, él dijo como que no, como que parece que estaban ahorrando el set. No, denos 20 minutos, qué sé yo. We have... Porque mira, imagínate que tú estás en un set como un actor y tú ves que toda esta fanaticada está muriendo por tener una interacción contigo. El hecho de que tuviste esa interacción con ellos, no solamente pusiste una memoria que va a durar para siempre en su mente, pero sabes que esa persona no se va a perder la película. Porque esa persona va a ir con todas sus amistades y te va a decir, miren, esa escena fue que yo lo vi. Esa escena fue la que yo le grité. Fácilmente. Así que, pues, tú sabes, como lo dijiste, al César lo del César. Yo siento que ellos vieron lo beneficiario que es el tratar la fanaticada, el público fanático, como personas que realmente... apoyan lo que ellos hacen, porque al final del cabo, ayer estaba viendo un video de una social media manager, and she said, ella dijo algo bien, bien importante, dijo, lo que yo le diría a toda persona que hace contenido es, nunca muerdas la mano que te da de comer. Ah, claro. Porque si tú estás, van a haber gente que no le gusta lo que tú haces y te lo van a decir, pero no vengas a escribirle para atrás, tú, esto, lo otro. ¿Por qué tú me escribes eso? Porque aquellos que nunca pensaron nada de ti van a ver eso y van a decir, ¡ay! Y empiezan a ir los unfollows. So, mira, cójalo y diga gracias. O no diga nada, ignórelo y sígalo por ahí. Pero nunca se muerde la mano que te da de comer. Y yo, wow, interesante porque yo muerdo. Muchas gracias por eso. Vamos a nuestra última pregunta de la noche. Nuestra última pregunta de la noche es, ¿cuál ha sido tu mayor logro como cineasta hasta ahora? Creo que el mantenerme, nunca lo he pensado, ¿verdad? No sé, creo que es una pregunta que a lo mejor me debes hacer a los 80 años, por ahí cuando yo esté viejito y uno pueda mirar bien hacia atrás. Pero en este momento es quedarse, porque desde que yo empecé en la universidad, no sé si esto tú te identifiques, hay personas que, no quiero sonar con los compañeros mal, ¿verdad? Porque que eran talentosos también, pero las circunstancias de la vida de mi grupo son pocos los que estamos en de los que graduamos, y yo soy uno de ellos. Yo estudié en Sagrado tenía que 30 estudiantes para veces por salón en los anfiteatros. So, éramos grupos grandes, más de 30 veces, y es como que de todos esos corillos y de cine, ¿sabes? De por lo menos de los de cine, porque tú sabes que a veces en las clases se mezcla con televisión y otras cosas, sobre todo en esos tiempos que todavía no estaba dividido cine ni televisión en Sagrado Corazón en esa universidad, pero soy el único que sigue en cine. De todos los que estaban en cine conmigo en ese momento, soy el único. No lo quiero decir a mal. Lo que quiero decir es que de ahí he seguido viendo, por ejemplo, cuando yo empecé Cine Movida, inmediatamente vi gente que trató de hacer lo mismo. Una persona que sacó una página web, no me acuerdo el nombre. Me acuerdo que yo empecé a hacer newsletters, ¿verdad? Y me acuerdo que una persona empezó a hacer newsletters, esa persona no continuó. Y en el proceso, por diversas, no sé las razones de todo, ¿verdad? No sé, cada cual tiene su motivo, sus razones, no sé. Fuimos el primer programa de cine, al momento cuando salimos, como a los 5 años, hubo otra persona que sacó un programa en Telemundo, qué sé yo, y las películas y todo, no sé cómo decirte, hay gente que ha empezado conmigo en ciertas áreas, igual personas que empezaron conmigo como ID y no están, de los que yo empecé somos 3 que estamos, de los que estamos todavía,
de lo que estábamos haciendo carrera de Dios. O sea, como que creo que es el mantenerse, porque esto es una carrera y no para. No tenemos, yo no sé si para la medicina o para otras cosas sea igual. Yo no sé si los doctores, no sé, llegan a un punto en que ya llegaron y soy el doctor Eduardo Rosado y ya no tengo que hacer más nada. Como a comparación con nosotros en cine, tú siempre como actriz vas a tener que estar haciendo un nombre. Sí, y Japón, por ejemplo, mira el caso. Es una experiencia diferente, nunca acaba, algo que se aprende de nuevo. Y es como empezar de nuevo. Cuando yo entrevisté por primera vez a Jacobo Morales, uno de nuestros mejores y más importantes cineastas en Puerto Rico, de los grandes maestros, yo me acuerdo que él me dijo, yo le pregunté, wow, porque él es el único cineasta puertorriqueño con una nominación al Oscar por mejor película, es el único y el primero. Con película. Y yo le digo, mano, ¿qué se sintió y qué fue como cuando volviste? O sea, es Jacobo Morales. Y él dice, sabrás que cuando regresamos de la ceremonia de los Oscars, nosotros volvimos, ya teníamos el guión de la próxima película, que creo que era Linda Sara, y entonces la película, pensamos entonces que ahora podíamos volverla a poner en cines, porque cuando salió la película vino el huracán Hugo, mucha gente no la pudo ver. Es como que la podemos sacar de nuevo en cine y a televisión y podemos cobrar y esta película, y ya no sé, estuve en el Oscar, ¿qué más quieren? Pero él dice que, de hecho, antes del Oscar, para llegar a lo que le pasó a Santiago, le hizo Dios los cría, Nicolás y los demás, más las otras cosas que él hacía, los programas y las cosas, y hasta llegar a lo que le pasó a Santiago, que fue la del Oscar. Fue así, subiendo. Y sí sentí que se me abrían puertas y sí como que estábamos llegando a la cima. Pero una vez llegamos a lo del Oscar, de ahí en adelante, me dijo él, no se ha hecho fácil, es más difícil. Y tú sientes, se te cierran puertas para conseguir auspicios. Nosotros pensamos que para Nicolás y los demás se nos iban a abrir las puertas para el dinero. Y imagínate, fue en el 89 y Linda Sara la pudo hacer en el 94, 93. ¿Sabe que le costó años todavía hacer esa película? Algo que tú dices, este es el tipo, es el único en Puerto Rico. O sea, deberían los auspiciadores, los canales y la Corporación de Cine del Gobierno automáticamente ir, ¿qué es lo próximo que tú tienes para ayudarte? Para darte dinero. Este es el tipo que deberíamos decirle, dinos qué tú necesitas. O sea, este es el tipo que llegó al Oscar en Puerto Rico. ¿Qué tú necesitas, Rose? Dime, llegaste al Oscar. ¿Qué tienes? ¿Cuál es tu próximo guión? Vamos a verlo. Vamos a darte el dinero. ¿Sabes? Este es el tipo. Y a ello me dije, diablo, si a Jacobo se le hace difícil al resto de nosotros, imagínate. Y es verdad. Yo he ganado premios en festivales, reconocimiento en ciertos lugares. La carrera no termina ahí. Siempre tú estás, cada proyecto es como empezar desde cero. Wow, mira, me encanta lo que has dicho ahora mismo. Dijiste que uno de tus mayores logros como cineasta hasta ahora es que tú miras atrás y de todos esos colegas que tú tenías que eran bien unidos a ti en clase, eres el único que sigue ahí manteniéndose. Eso es bien importante, bien, bien importante, porque ahora que yo lo veo, lo pienso así, hay muchas personas con las que yo trabajé que eran básicamente más importantes que yo, que tenían más clout que yo, y ahora se han quitado. Mamá, o la vida sigue, o tomaron. Había un muchacho que estudiaba conmigo. Wow. Que yo lo miraba, que siempre estuvo conmigo en las clases, o sea, siempre desde el principio. Y ese muchacho, yo lo miraba y me encantaba el estilo de él y las películas, y sacaba unos guiones y unas cosas, y yo siempre sacaba mis guiones y mis películas, y yo decía, diablo, este tipo. Y no, él, de hecho, lo tengo en Facebook, él está trabajando en algo que él siguió, se casó, tiene hijos. Pero claro, cada uno de nosotros tiene nuestras circunstancias, quizás fueron cosas de salud, de trabajo, hay gente que se tiene que ir de la isla, hay gente que no se les abren las puertas como a otros, no que a mí se me abrieron fáciles, yo vengo de caserío, yo no tuve pala, pero hay otros que por las razones que sean se les hace más difícil que a otros, por whatever reasons, y cada cual tiene sus circunstancias. Yo no sé a esos compañeros qué pasó que los sacó del camino, o se rindieron, o se quitaron, o los sacaron, porque a veces también, a veces hay gente mala en los medios, y la cogieron con Rose, y te la hicieron difícil para hacerte sentir mal por whatever reason, y uno se quita, ¿me entiendes? Eduardo se quita porque dice, diablo, esta gente porque es mala, y tú no sabes por qué, porque te dice, ¿sabes? Hay tantas circunstancias, yo no sé cuáles fueron las de ellos. Pero yo sigo mirando hacia atrás y yo he tenido también mis circunstancias, no es que las he tenido, he llorado con mi esposa,
mis hijos me han visto llorar, o digo llorar en el sentido de a veces de uno baja el hombro, ¿sabes? Hemos tenido nuestros momentos de debilidad. Cabizbajo, porque la vida es fuerte. O los fracasos, porque uno tiene su fracaso y uno ve, diablo, esto no salió. Las cosas que pasan en Cine Nuestro, que fue el evento que hicimos de los 110 años, para conmemorar los 110 años. Mana, ese evento lo hicimos porque nadie, se cumplieron los 110 años de cine en Puerto Rico y nadie se dignó a hacer nada. Pasó un año y nadie hizo nada. Pues Cine Movida, de nuestro dinero personal, no es de Cine Movida, yo tomo un préstamo, hicimos y no ganamos un bellón. No lo digo como un yori party, no lo digo como algo, ¿me entiendes? Lo hice porque quiero y lo hago porque soy así, esa es la naturaleza de Eduardo Rosado, así yo soy en todo, yo no voy el dinero. Esa frase, Residente tiene una frase de una canción que él dice, porque el arte va primero. Esa frase, cuando él la dijo en esa canción, no me acuerdo cuál fue, yo me quedé, ¿sabes? Que, mano, a veces hacemos cosas que tú dices, mano, no soy rico por el sangado, porque hay otra gente que no haría esas cosas. Yo el dinero siempre lo voy a invertir, como tú dices, lo primero para mí, mi familia, mis bebos, y mi familia que estén bien. Pero después de ahí, como tú, ¿qué hacemos? Lo que nos da pasión. Sí, y lo que nos da pasión. Y Cine Nuestro el año pasado, en abril y en mayo, era eso. Y me dolió mucho que ciertas colegas públicamente, las menciono, ¿verdad? Porque esto fue público, Marien Pérez, Sonia Fritz, ciertas personas del gremio de las muchachas no pudieron ir más allá, a pesar de que al principio yo estaba abierto ante lo que ellas entendían, que ellas decían que no había muchas mujeres directoras, pero es que iba histórico. Yo creo que si ellas hubiesen sentado a hablar conmigo, no hubiese habido problema, pero son cosas que pasan que tú dices, ¿por qué fulana me está haciendo esto? Sí, se está haciendo algo por todo. Yo no gano nada, no estoy ganando ni dinero, ¿sabes? Yo estoy poniendo había hasta una película de Marien Pérez, ¿sabes? Y en ningún momento yo dije, Marien, tú estás mal en lo que tú dices, sí, faltan más mujeres directoras, pero hello. Cuando hablé con ella, que le digo, esto va cronológico. No es culpa mía que entre antes de los 90, la única mujer que dirigió, fue Ivonne Soto, o documentales. Y muchas de esas mujeres cineastas, por ejemplo, Ivonne Soto, cuando habló con ella, ella no tenía sus documentales digitales. El documental de ella yo se lo pedí, ni ella lo tenía. Si la productora y directora no lo tiene, yo no puedo poner otras directoras, proyectos de directora, que pues ellas no tenían la copia porque es de un productor o de una productora que puso condiciones que no podíamos cumplir, que nos cobraban. Ella no sabe las circunstancias. ¿Qué le costaba a ella escribirme por Facebook, llamarme? Y meses antes o semanas antes ya estaban en un chat hablando, 15, no sé, no eran ni 10, yo creo, ni 15, hablando y criticando, y me llegaban esos comentarios, los que me llegaban de alguna de las colegas que estaban ahí, yo les decía, dile que se comuniquen conmigo, y hablamos, y si ellas entienden, que me digan qué película ellas entienden que falta para ver, para ponerla, ¿no? Y entonces de repente hacen este cierto movimiento, y en primera hora empiezan a hablar que ni había, me dolió también que empezaron a decir mentiras, que no había ni representación LGTB, y había representación de directores y de películas de contenido LGTB, directores negros, que no había directores negros y casi todos nuestros directores eran negros. O sea, era una cuestión, y igual tú puedes decir, no hay mujeres directoras, está bien, no, quizás no hay muchas mujeres directoras. No es culpa mía que históricamente, pues eso pasó. Y nosotros estábamos buscando dar visibilidad. Oh, papá Dios, yo quiero cambiar todo eso, escúchame Dios, yo quiero cambiar todo eso. Ayúdame a hacerlo con Eduardo. Es como que, ¿qué cuesta hablar? Que cuesta conversar antes y decirle, Eddie, vamos a sentarnos, debe haber más representación y yo quiero ayudarte. Yo te sugiero estas películas, las puedes poner. Yo le hubiese dicho, ¡vamos al mambo! Y no lo hizo. Entonces, de repente, ¿qué es lo que hace? Dice acá a acusar, a tirar tierra. Y es como que esa cuestión, que es lo que hablábamos, ¿ve? Yo me digo, ¿pero qué se gana? ¿Qué no entiendo? Y por eso, ¿ve? Pienso en lo que decía Jacobo, es como que uno tiene que empezar de cero. ¿Cuánto más yo tengo que hacer con Cine Movida y aportar al cine puertorriqueño, que no gano dinero con eso, lo hago porque me apasiona, para que gente como Marien Pérez o Sonia Fritz no tienen que respetarme, pero por lo menos que valoren lo que se está haciendo? Y si hay una diferencia en decir, caramba, este tipo lleva más de 20 años haciendo esto sin ganar un bellón, apoyando a todo el mundo. Vamos a sentarnos con él, porque si pasó esto debe ser por una razón. No debe ser, coño, mi esposa es directora y es productora. ¿Por qué yo voy a censurar a las mujeres? Yo tengo una hija. Yo siento también, tú sabes, que eso puede ser parte de, no creo que sea envidia, es más competencia. El miedo de que le des una oportunidad a alguien que probablemente tenga mejores ideas y te quita el canto.
eso yo fui bien público con eso en Facebook. Rico, pero la gente no tiene esta mentalidad. Oye, si tú ayudas a esta persona y tiene mejores ideas que tú, ¿por qué no te pones a hacer algo con esa persona? ¿Tú no crees que eso es una bendición? ¿Que esa persona tiene mejores ideas que tú? Eso es no, una o algo tan sencillo. Yo fui bien público con eso. En Facebook, si ustedes buscan en abril del año pasado, van a ver mi post en mayo, por ahí. No me acuerdo cuándo fue la fecha, a principios de mayo. Y yo le contesté y le escribí a Marín Pérez público para que se supiera. Y me pareció un acto de mala fe, me pareció un acto de protagonismo, porque llegué a hablar con ella, yo la llamé. A última hora, como dos días antes, yo la llamé porque seguía. Y yo, dude, pero si yo tengo un problema con Rose, lo que hablábamos ahorita, tú vas a ver que yo te voy a llamar. Rose, me están diciendo que tú estás hablando eso y para mí es importante, ¿verdad? Y quiero estar claro, porque es que esto me parece una acusación seria y quiero aclarar. Porque si no me importa, ni le hago caso el del bochinche ni al otro. Pero si es algo importante, y si eso es importante, ¿por qué tú vas a estar chismeando y bobeando en un chat? ¡Llama! ¡Llama! Nos conocemos todos, ella es mayor que yo. Somos adultos, no tenemos 15 años. Vamos a dejarle esto bien claro al puertorriqueño aquí mismo en este live. Puertorriqueño que nos escucha, si usted tiene un problema con alguien, por favor, hable. Build up the braveness. Crezca esa valentía. Vaya donde esa persona y háblele humildemente de corazón, pero con honestidad. Lo más probable fue un malentendido. Y si no fue un malentendido, arréglelo entre los dos. Y si no, pues muchas gracias. Un placer conocerte hasta lo que duró. Oye, y casi siempre es un malentendido. Casi siempre es un malentendido. Eso se le llama agarrar el toro por los cuernos. Exacto. Tantas veces en mi vida, quizás porque como soy AD, tú tienes que, yo no puedo asumir, yo tengo que ir, ¿sabes? Me dicen algo, yo tengo que averiguar, o sea, yo no puedo. Y ya yo he aprendido a eso, y siempre que hay algo, yo siempre voy a ir a donde la persona. Y casi siempre, a veces un malentendido, a veces porque se entendió mal algo, alguien te dijo algo que no era, a veces es algo que es una bobada. Y como tú dices, si no, toda mi vida ha sido así, yo pues, okay, Rose, está bien, pues está esta situación. ¿Qué podemos hacer para resolver lo que tú entiendes? Que yo se lo decía, se lo hablaba desde, pero yo entiendo que hubo una mala fe. Eduardo, no hay ninguna solución para esto. ¿Qué hacemos? Eso mismo. ¿Qué hacemos? Tan bueno, sencillo, pues muchas gracias por el tiempo que duramos de amistad. Muchas gracias. Que yo le dije a ella y lo puse público en el post. Primero, si tan importante era para ella hacer un festival o algo donde estuviesen mujeres, se celebra, pasaron. Los 110 años fue en el 2022. Ella no hizo nada. Ella ni Sonia Fritz, fue Cine Movida. Porque ahora que alguien lo hizo, tú criticas al que lo está haciendo cuando nadie el año pasado hizo absoluto. Cine Movida hizo un post. En el 2022 cumplimos 110 años. Pan, hicimos un post conmemorativo de eso en el 2022. Y en el 2023, el festival. ¿Qué ella hizo? ¿Qué ella hizo? ¿Qué aportó? ¿Ve? So, no entiendo. Es como que. Y lo mismo también fui yo. ¿Por qué tuve que ir yo a hablar con ella? Porque el del problema no era yo, ¿sabes? Había mujeres, muchas mujeres directoras, sí, pero había mujeres. Tampoco era que, como ella puso en el, porque ella fue a primera hora a hablar cosas que no eran, que no había mujeres. Era como que, ¿cómo que no había mujeres? Había un montón de mujeres, sobre todo productoras, ¿no? Actrices protagonistas, ¿no? Directoras, claro, pero volvemos al mismo contexto. Y pues son cosas que de nuevo pues pasan. Y son esas cositas que de nuevo desalientan a uno. Eso fue un momento, de nuevo, de mucho llanto, de mucha fuerza, porque mi esposo y yo hicimos tanto sacrificio y los que colaboramos en Cine Movida para sacar ese evento contra viento y marea, para conmemorar los 110 años del cine puertorriqueño, para que venga alguien que, porque no se atrevió a hablar de frente, acuse a uno de algo de que yo digo, mi esposa, ella tenía un chat supuestamente donde estaban las mujeres directoras y eran como 10 nada más, menos de 15, ahí no estaba, bueno, las directoras que estaban en mi festival, Sonia Valentín fue una que dijo, si hay un chat de mujeres directoras, porque yo no estoy ahí. ¿Ok? ¿Sabes? Blanca Heró no estaba ahí. Las directoras y productoras más importantes del país no estaban en ese chat y estaban en mí, en Cine Nuestro, en esa conmemoración. Entonces está mi esposa, que es directora y productora también, porque ella no está en ese chat. Que ella no es mujer, no cuenta. O sea, creo que fue algo que ellas hicieron
me parece a mí, para posicionarse, para hacer ruido, porque hicieron ruido para posicionarse. Y creo que ese lo movió más el ego de yo voy a hacer este movimiento y nos vamos a unir y yo soy la líder y voy a solucionar esto. Porque cuando, mira la cuestión, cuando yo hablo con ella. El líder, ¿por qué no nos juntamos entre todos? No es algo grande. Yo hablo con ella, yo la llamo, yo le ofrezco soluciones. Me dijo, mira, yo entiendo que no, pero está bien, ahí se queda. Oye, hablamos súper cool. Y luego me entero que, como al otro día, una de las personas que estaba en ese chat me envía un estilto, una foto, porque nos conocemos todos también en esta industria, donde ella dice, Marín Pérez, empieza a decir, ah, no, hablé con él y le di una solución. Empieza a hablar como si hubiese sido ella la que me llamó, como si hubiese sido ella la que propuso las soluciones, como si hubiese sido ella la que cuadró conmigo. Y yo veo eso y yo me quedo, oye, hay que ser bien caripela. Wow. Cogiendo de tonteja a las nenas. Especialmente cuando eres una figura pública y estás diciendo eso en público. Like, ¿tú crees que eso no te va a tirar para atrás? Like, come on. Por eso te digo, hay una mala fe, de verdad. Honestamente, yo todavía no. A estas alturas, yo escribí eso público en Facebook, lo hice público. Que a lo mejor si lo busca lo va a encontrar. Y ella no se ha comunicado conmigo a estas alturas. ¿Sabes? No ha tenido los ovarios en su sitio para venir a hablar de cara a cara. Yo no pido que estés de acuerdo conmigo, porque cada cual tiene su... Pero vamos como adultos, como tú dijiste, a hablar. ¿Por qué hiciste eso? ¿Qué? Si habíamos hablado. Los serpientes no vuelven al mismo lugar donde esparcieron veneno. No sé. Pero son cosas que... Normal. Uno fluye, lo que hablábamos, uno fluye y sigue, ve, sigo aquí. Bueno, pues, hablando de eso, ya hemos llegado al final de nuestra entrevista, pero no te quiero dejar ir todavía, aquí no tenemos, ¿cómo se dice eso en español? Libertad de expresión. Aquí tenemos libertad de expresión artística. So, por favor, te voy a dejar el panel para que le digas a la audiencia que nos va a escuchar ahora y luego cuando vean el pre-recording video, ¿qué es algo que le quieres decir a tu audiencia? No solamente en Puerto Rico, pero también aquí en Estados Unidos, porque esto se va a broadcast everywhere. So, go ahead and talk to everyone. Wow. Qué oportunidad. No, yo no sé, eso mismo. Yo creo que yo vengo de residencia del público, mi familia era pobre. O sea, literalmente mi papá, en muchas ocasiones mi papá contaba chavitos prietos para comprar un litro de leche en esos tiempos, en los 80, para tener para mí y mi hermanita comida. Porque a veces él compraba para nosotros y él comía las sobras. Si yo dejaba el pollo de cueso o algo, él cogía, ¿sabes? Y es algo que yo lo veo ahora y ahora lo entiendo. De chamaquito, de nene, yo no lo veía, ¿ves? Nuestro papá. Y, o sea, yo vengo, como te dije, yo era este chamaco tímido, loca, que yo no hablaba con nadie. No es, como te dije también en Sagrado, este compañero que yo lo veía, y otros compañeros que eran más talentosos que yo, que son más, hasta que yo decía, diablo, este tipo, qué talentoso, qué cineasta, qué guionista, yo quisiera ser la mitad de lo talento. Dame un pisco de tu talento, un pisco, mano. ¿Sabes? Yo no tengo ese talento. No tengo eso, mano, dame algo de eso. O sea, yo los miraba así, wow. A lo que voy con eso es que, mano, yo creo que estadísticamente o científicamente o no sé, o racionalmente, yo había gente que tenía más razones para estar aquí conmigo, aquí donde estoy yo, contigo, estoy entrevistándolo, haciendo cine y no están, oye, por las razones que sean. Si yo, que soy un chamaco que vino de ser pobre, que no es el chamaco más talentoso del mundo, si yo, que era el chamaco más tímido, loca, que yo no hablaba ni te miraba a los ojos. O sea, yo era el chamaco que tú, Eddie, ¿estás bien? Ni te miraba, o sea, yo. Y sí. Así, con la cabeza abajo. Me costó trabajo romper con la timidez, me costó trabajo romper con eso. Sufrí llanto, sufrí como todo rechazo. Hubo gente que me rechazó por diversas razones. Cuando Cinemovida empezó, hubo muchas de las personas que estaban en la industria, sobre todo los de la vieja escuela, que me dieron la espalda, ¿okay? Que me cerraron las puertas, ¿okay? Y hubo muchos otros, como las que ya mencioné, Radamés Sánchez, Ron Marchand, que no mencioné, Raúl García, gente que me abrió sus puertas y que fueron mis maestros, Roberto Ramos Perea, Juan Ortiz Jiménez, que fueron gente chulísima, que me abrió las puertas de su casa, que me ayudaron, que, oye, no tenían por qué hacerlo, ¿me entiendes? Pero si yo...
que yo digo, mano, yo era lo más tímido, quizás lo más sangrano que tú puedas conocer, quizás lo más perdedor que tú. Ahorita tú estabas contando lo del mechón. A mí me pasó con los cómics. Antes leí el cómic y ser fanático de los X-Men. Ay, deja eso, me bullearon por eso, así, por eso, eso a mí nos también. A todos. Yo hacía cómics. Porque yo iba a las tiendas de cómics y ahí estábamos que tres gatos y eran los tipos vírgenes que jamás iban a tener esposa e hijos y se iban a quedar vírgenes por siempre. ¿Sabes? Y que los que eran los populares de la escuela te bulleaban, las nenas no te miraban, porque este chamaquito con cómic fanático de Spider-Man, ¿qué le pasa? ¿Qué es esto? ¿Sabes? So, yo que era un loser, yo que era, mano, piensa lo peor que tú puedas. Ahí estaba yo, entre eso estaba yo. Yo estaba dentro de esa gente loser que racionalmente, bueno, con lo que te contaba también ahorita, que había gente que estudió conmigo que me ven, mano, jamás me hubiese imaginado que tú ibas a terminar así. Me ven como sorprendidos, como que What the fridge? ¿Qué es esto? No te esto rendiste. Era, matemáticamente esto no era posible. No te rendiste. Y si yo lo logré, es eso, es perseverancia, síguelo, no te quites. No sé si quién tiene que escuchar esto, en qué momento, cuando vea esto, hoy, mañana, de aquí a 10 años, pero lucha por tu sueño, en verdad, quien se interpone, esa frase no es tan clichosa. Yo creo que quien se interpone en tu sueño a veces es uno mismo. No es el que me criticó, es Eduardo Rosado. No es Marian Pérez, que la mencioné, ¿verdad? La colega, que con todo eso, cuando vea si ve esto, nos sentamos a hablar. Yo estoy con las puertas abiertas a aclarar. Porque pero, yo tengo un punto de vista. Marian, no es que yo esté correcto. Si entrevista, tú sabes, todavía hay tiempo. La vida es bien corta. Vamos a sentarnos y hay algo que nos supercede. Hay algo más allá de Marian Pérez y Eduardo Rosado, que es el cine puertorriqueño. No se logra nada estar peleándose. Pero ve, es esa cuestión de que, mano, no importa los tropiezos, las piedras en el camino, los enemigos, las personas que hablen peste, las personas que traten de detenerte, a la larga, yo creo que lo que nos detiene realmente no son esas cosas y esas personas, es uno mismo que nos ponemos a veces límites. Es, no lo pienses, tírate. Lo que hablábamos ahorita también que tú me dijiste, dude, tírate. Te dijeron que mi cortometraje a nadie le gustó. Dude, sigue, haz tu segundo cortometraje. Pero tampoco le gustó, haz el tercero, que se chave. Y confía en ti mismo. Sí. Hazlo tú, lo que tú dices, tu sueño, como tú quieras, olvídate del resto. Olvídate de complacer a otros, complácete a ti. Y lucha por eso, no te quites. Es lo que de verdad yo le diría a cualquiera desde el país que nos escuchen, o cuando nos escuchen, de aquí al 2030, al 2080, si este video está todavía por ahí, YouTube existe. Sabe que no, y nosotros ya vamos a estar muertos para eso, obviamente. Mira, hablando de eso, perdón que te interrumpo, hablando de eso, uno de los cortes que yo hice, que la gente me dice, no, eso no, es que la hice una historia de amor en lenguaje de señas, porque una de las cosas bonitas que yo quería hacer era crear inclusividad en las personas marginadas, que son personas con disabilidades, personas que muchas veces los ponen, tú no eres importante, tú no eres suficiente. Y tengo personas que conozco que hacen lenguaje de señas y hablamos nada más por texto porque yo sé like el básico. Y entonces empiezan a hacerme al frente mío y yo, chico, hablamos de esto. Y él, pues si tú me estás haciendo así, te voy a hablar, déjame tranquila. Pero estamos en ese vacilón porque nos conocemos. Y yo veo ese amor de que, como quiera, aunque no podemos comunicarnos directamente, nos comunicamos por palabras y tenemos un bond. Y esa especialidad, me encantaría hacer algo por ti, porque te aprecio de esa manera. Hice una historia de amor en cuestión de una persona que es sordomuda y tiene cáncer. So, hice una historia de amor en cuestión de eso y era básicamente para enfocarme en la disabilidad de ser sordomudo y no poder comunicarse con el mundo. Pero también dejarles saber a esas personas que todos ellos tienen un espacio en el filme. No importa que no pueda hablar. Tú puedes actuar, tienes cuerpo, estás haciendo todo esto. Mira, vamos a ponerte en una película. No importa, voy a aprender lenguaje de señas para saber qué es lo que tú estás diciendo y lo voy a poner ahí en los subtítulos. Y mira, lo que hice fue mi libreto y me senté con ellos a ver cómo es que ellos se comunican, cuáles son las palabras. Mira, para que sepas, igual que Puerto Rico y México tienen diferentes dialects,
Pues la gente que habla el lenguaje de señas también tienen diferentes dialectos. Sí. Y me entero porque las personas que yo puse en la película eran británicas. Entonces viene un estadounidense que hace lenguaje de señas y dice, eso no es normal, ese tipo no es de aquí. Y yo, ¿a qué tú te refieres? Y yo estoy entendiendo lo que dice, claro que sí, pero ese no es americano. Y yo, no es americano, es de Inglaterra. Ah, entiendo, sí. Y yo, tú me estás diciendo a mí, espérate, tú me estás diciendo a mí que el lenguaje de señas es diferente en lugares. Y es así, tienen diferentes dialectos, like, como ustedes como nos dicen, the speaking people, how speaking people have their own dialects, we have our own different way of communicating. And I was like, ¡ah! Wow, eso es interesante, pero mira, me sentí ahí, aprendí eso, fue una experiencia bien bella el poder hacer un cortometraje con alguien diferente, que yo estaba fuera de mi comfort zone. Y una de las cosas, y eso también que quiero que añadas a tu speech right there. Be comfortable, thinking out of the box. Y algo que hagas afuera de tu zona de confort. Porque eso constantemente te va a ayudar a challenge yourself to become better. Pero en eso también. Nos hace crecer. Exactamente. La falta para crecer es salir de la cajita y salir. Y eso que tú decías eso a rato, al principio, creo que tú estabas hablando de eso de personas que se cierran cuando critican y ven lo mismo. Y todo. No, tú precisamente ve cosas que no te gustan, lee cosas, porque es lo que nos hace crecer. No te estoy diciendo que estés de acuerdo. Exactamente. ¿Sabes? Y que tampoco hay que hacerlo con todo, pero yo creo que es saludable siempre. ¿No te gustan los documentales? De vez en cuando tú zumbas de un documental. ¿No te gustan las películas de horror? Zúmbate uno, aunque sea light. ¿No te gustan los dramas porque son aburridos? Zúmbate uno, ¿me entiendes? Me gustan los musicales. ¿No te gusta ser actor? Velo, sí, como que eso de decir, no me gustan los musicales, yo no veo ninguno porque... No, dude, velo. No te estoy diciendo que los veas todos, ni inviertas dinero en el cine, a lo mejor velos cuando salgan en Netflix, qué sé yo, en streaming, para que no tengas que pagar en el cine la taquilla. Pero como que sí, estoy de acuerdo contigo, es bien aburrido y cerrado, porque no crecemos, no cambiamos. Toda la vida yo diciendo los musicales, ¿no? ¿Sabes? No estoy pidiendo que cambies de opinión y que cambies, pero no sé. Hay cosas que a mí no me gustan y yo las veo. Y precisamente las hablo a lo mejor contigo y comparamos puntos. Y yo digo, coño, es verdad que es chévere esto. No voy había a hacer visto. Una excepción con Joker. Me dijeron que ahora es como un musical porque Lady Gaga está ahí. Leí eso. Ay, Dios mío. Yo dije, mira, si yo quiero ver un musical, yo me voy para Broadway y pago para verlo live. Pero whatever, maybe it's good, porque tú sabes, esta mañana yo estaba hablando con, tengo un pana fanático de cómics que tiene una página también donde él postea cosas de cómics y demás, y ahora el tema, lo de el Cyber Surfer, que cogieron a esta actriz, y el Cyber Surfer se supone que es hombre, y ahora hay una pelea por eso. Yo soy fanático de los cómics también desde los 80, Spider-Man, tengo una colección, los que a veces yo subo cosas por YouTube, te catas así, grabo, y los que vienen a casa ven lo que yo tengo, so... Ya yo estoy cansado de ver cuando nos quejamos de esas cosas. A lo mejor, ¿verdad? Uno dice, diablo, el Joker de un musical. Pero vamos a verlo. Vamos a esperar porque a lo mejor... Vamos a verlo. Heath Ledger. Yo me acuerdo cuando Heath Ledger, todo el mundo salió, le cayó encima a Heath Ledger. Yo me acuerdo a Heath Ledger, todo el mundo criticándole. Mira, ahora todo el mundo... Andrew Garfield es el caso más... A mí me encantó. Yo soy de los que me encantó. No lo digo ahora por moda. Yo odio... No odio personalmente a Tobey Maguire. Pero la trilogía original de Spider-Man, yo la odio. Y yo detesto el trabajo de Tobey Maguire porque... Y ahí he encontrado, hay gente que dice que es el mejor, incluso... De verdad, para mí yo siento que... No. Para mí, bueno, yo siento que lo que pasa es que él tuvo tantas películas y tuvo tanto tiempo para mantenerse en nuestra memoria, que por eso es que lo conmemoramos. Por eso. Y pero Andrew Garfield. Mí, Andrew, fue, aunque el nene, ¿cómo se llama él? Tom. Aunque Tom es el más accurate to the character, porque es un chamaquito como Spider-Man. Son los otros, sin contar lo de la edad, que es el más... Pero Andrew Garfield, que todo el mundo... Fue el más on point, porque él se puso más en cómo actuar como una araña. Ay, esa...
todos los detalles. Escena que él hizo la de Spiderweb y estaba chequeando on the vibrations. No, todas, wow. No. Y también la cuestión, porque por ejemplo, Spider-Man, cuando tuve los primeros cómics en Amazing y toda la cuestión, él es un nerd, pero él se atrevía a confrontar a Flash. Él no era que le tenía miedo, él podía titubear, pero era, no, ¿sabes? Él no era un zángano. Tobey Maguire ni siquiera puede hablarle a Mary Jane sin ponerse nervioso. O sea, era como una cuestión que yo decía, él no es que sea un bobo. O sea, él no es, Tobey Maguire en la trilogía, aún en la tercera parte, sigue siendo un bobo. Y yo no, este tipo, incluso cuando se lo dio a la universidad, el tipo no, no, ¿sabes? Después la primera película, sí, está bien, está bobo. Te lo puedo comprar, yo digo, la primera media hora de... La tercera, bro. La primera media hora de la película, yo la compré. Estás peleando con monstruos todos los días y le tienen miedo a este tipo. Pero a lo que voy, Andrew Garfield le cayeron a palo. Y ahora, después de No Way Home, ahora todo el mundo ama a Andrew Garfield. Son cosas que yo creo que, de nuevo, vamos a esperar que salga la película. Vamos a esperar. Y después entonces... fueron buenos en su propio estilo. A mí, personalmente, me gusta Andrew por cómo él representó la historia de Spider-Man y cómo se mantuvo fiel a cómo una araña se comporta. Se comporta. Eso estuvo, wow, eso fue como un chef. Perfecto. No, demasiado. Cuando, when it comes to Tom... Porque él se parece más a lo que nosotros nos imaginamos cuando vemos a Spider-Man. So, por eso es que él es más, yo siento que es por eso que la gente lo quiere más. Now, cuando vimos el multi-universe, that was very nostalgic, bro. La nostalgia de verlo a los tres juntos. Y cuando Mary cayó y él la cogió y dijo, wow, pude hacerlo contigo, yo no lo pude hacer en mi mundo. Wow. Y aún aunque yo odio al Peter de Toby, verlo de nuevo ya adulto y esa escena con el Doctor Octopus cuando lo ve que le dice "How you doing, boy?" ¿Sabes? Para mí fue wow. Aunque odio al Spider-Man, al Peter de Toby, es como que puedo tampoco, ¿sabes? Soy humano, es como que si sabes que mi parte favorita fue cuando él empezó a espérate, eso te sale del brazo. You know, ¿de dónde te sale a ti? De las maquinitas que yo hice con mi ciencia y todo esto. Dice, ¿de dónde tú sales? No, sale de aquí. Oh, y por ahí nada más. Sí, yo no sé si tú, yo por ejemplo, cuando salió X-Men en el 99, yo me acuerdo, no hay internet, pero no está en esta, no es como ahora. Y nosotros en cómics, ¿qué hacíamos? Wizard. Y yo me acuerdo cuando Wizard saca las primeras fotos y enseña a Magneto. Y yo veo a este viejo decrépito. De Magneto, estamos en la tienda de cómics, todo el mundo allí viendo eso, empezamos, ¿por qué cogen un viejo de Magneto? Mira ese viejo decrépito, ¿qué hicieron? ¿Dañaron a Magneto? Bla. Loca, hablamos, esto se jodió, esta película va a estar mala, bla, 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 dañaron a Magneto, esto no es Magneto. Hasta yo me acuerdo cuando yo vi la película que rompe el tren, que coge a Wolverine y lo levanta, yo dije, ¿sabes qué? Físicamente no es musculoso como Magneto, no es ancho, no sé de esa cosa que ponen los cómics exagerada fuerte, pero este tipo es Magneto, o sea, este tipo... Se la doy. Que vivió la película. Se la vivió y lo cogió. Yo dije, lo interpretó bien. Ahí está Magneto. Físicamente a lo mejor no, pero olvídate, ¿sabes qué? No me interesa que lo pongan fuerte. Está, le quedó genial. Y lo mismo cuando Spider-Man. Yo me acuerdo cuando le hicieron una entrevista a San Raimi en Wizard, que dijo ya que la telaraña iba a ser orgánica. Entonces estábamos, ¿orgánico? ¿Por qué? Eso le quita a los científicos. Él hace eso porque él es un... O sea, estábamos como que todo solo daña. So, yo ya a lo mejor ya yo vengo de tan atrás. Me acuerdo cuando pequeñito, mis hermanos peleando también por Batman, porque estaba en el Joker. Y en Estados Unidos, por lo que vi de un documental, era con Bruce Wayne, con Michael Keaton. En Estados Unidos se estaban quejando que pusieron a Michael Keaton como Bruce Wayne, que era un actor de comedia. Y acá yo me acuerdo a mis hermanos, que era Jack Nicholson, fucking Jack Nicholson. Obviamente yo era bien pequeño, ¿no? Yo no entendía quién era Jack Nicholson, pero porque era un actor y en los trailers lo ponían bien, bien malo, entonces ellos venían de ver la serie campy del Joker payaso y estaban esperando como que eso, y de repente es esta cosa oscura que le gustaba lo oscuro, pero de repente era como que ese no es el Joker, pusieron al Joker, parece que va a ser un mafioso más, pero cuando uno ve la película, bueno, es que hay que dársela a Jack Nicholson.
que por eso hay que esperar a que salga, no sé, a lo mejor la dañan, Jared Leto, que fue lo mismo, ahí dijimos qué carajo hicieron con el Joker, y cuando vimos la película dijimos qué carajo hicieron con el Joker. Mira, Jared Leto, yo siento que él hizo mejor de Joker detrás de las cámaras que al frente de la cámara. Qué pena, ¿verdad? No sé, o sea, ¿viste lo que escuchó? No sé si escuchaste las cosas que él hizo como actor método para mantenerse en carácter, en personaje. Pero dice que él se metió tanto en su personaje que a algunos de sus co-stars les envió una rata muerta en una caja de regalo, like, sí, y con una nota diciendo jajajajajajaja, like, to the point that dijeron que ellos empezaron a sentirse incómodos con Jared Leto en el set, y él dijo, that's exactly what I wanted, you need to feel uncomfortable because I am the Joker. Y yo dije, wow, that's rich. Pero yo no vi eso en la película. Yo me dio más emoción de escuchar lo que él hizo detrás de la cámara que lo que yo vi en la película. Pero al parecer, yo no sé, ¿verdad? Pero creo que viene otra, y en esa otra él va a estar. So maybe es una historia que sigue, tú sabes. He's building up on what and where he really is gonna like explode and show us what he's really capable of. Sí, no, y que él es un gran actor también. ¿Cómo fue? Que él es un gran actor también, que sí, fue, sí, también yo decía, bueno, ya era el Leto, coño, con el Joker. Fue el Joker, fue un slippery slope for now. Maybe he's just building up on something better. So, por ahora. So, yo se la voy a dejar. Cuando yo lo vi, yo dije, se la voy a dejar pasar por ahora. Por ahora se la voy a dejar pasar. Sí, me gustó ese pequeño clip en Suicide Squad cuando él salió, porque ahí todo el mundo dijo, ¡ah! ¡Espérate! ¡So el Joker va a ser parte de esta historia también! ¡Oh my gosh! So, siento que eventualmente va a salir una parte en la que él va a enseñar realmente quién es él en la película. Siento que hasta ahora no le han dado tanto tiempo para mostrar quién es el Joker en su propio personaje. So, pero además puede ser parte del plan, puede ser parte del libreto, que no quieren que vean mucho de él todavía hasta que llegue ese momento para que lo veas y entonces puedas apreciar todas las cosas que él hizo en el pasado. So, you know, por ahora se la dejo. Se la damos ahora. Vamos a ver. Pero mira, Eduardo Rosado, un placer conocerte de frente así. Ojalá fuera en persona, obviamente. Pero hey, estamos aquí, nos conocemos ahora, tenemos la misma dinámica, la química en cuestión de creatividad está ahí. So, en cualquier cosa que te pueda ayudar con mi plataforma en Puerto Rico, con Cinemovida, por favor, no hesites y déjame saber enseguidita que yo estoy aquí para todos ustedes. Ahora, muchas gracias por venir. Llegamos al final de nuestra entrevista. Tómate tu tiempo para decir adiós a la audiencia. Gracias primero a ti, ¿verdad? Por darme la plataforma, por darme el espacio, por invitarme. Estoy agradecido. Igual, contento de poder coincidir contigo, aunque no sea en persona, pero por lo menos virtualmente de frente poder. Por ahora. Hablar y otra cuestión, sí, cuando vengan para acá de vacaciones, vente con tu familia, cuando vuelvan para acá, hay que inventar. O invéntate por ahí un viaje e inventamos. Para grabarlo, hacer algo. Y nada, yo creo que lo único que a lo mejor aprovecharía, nosotros tenemos el libro del evento que hicimos en abril, que es un libro que cubre la historia del cine puertorriqueño. Ese libro se llama El Cine Nuestro de Cada Día, está a la venta en Amazon, El Cine Nuestro de Cada Día. Y si están aquí en Puerto Rico, pues normal, me escriben por Facebook para yo hacerles llegar una copia. Obviamente el libro pues lo estamos vendiendo. Parte de lo que estamos haciendo, que estoy haciendo, ¿verdad? Acá, este espacio es un espacio de oficina que poco a poco estoy teniendo, estoy digitalizando muchos documentos que a través de los años Cinemovida ha adquirido, nos han donado o hemos conseguido, ¿verdad? Por diversas formas, y lo que estamos tratando de hacer es volver a retomar cinemovida.net para que toda esa información, todas esas entrevistas que teníamos estén también disponibles, pero ya por lo menos digitalmente, o sea, sin que usted tenga que pagar un peso. Quiero buscar la información de Jacobo Morales más específica de cine, ahí, todo ese tipo de cosas, ahí está.
y apoyándonos con el libro, pues me apoyan con eso, porque esto, como les mencioné, todo esto que hacemos, que hago yo, que hace mi esposa, Emilio, Manuel, los que estamos y formamos parte de Cine Movida en diversos momentos, lo hacemos de nuestro dinero y de nuestros recursos muchas veces. Así que el apoyo que nos puedan dar siempre va a ser súper bienvenido y agradecido. Y ahí está, el cine nuestro de cada día cubre toda la historia, desde los principios del cine en Puerto Rico hasta actual. Y son artículos de diversos autores. Hay 4 artículos míos, pero hay de Roberto Ramos Perea, que es uno de nuestros intelectuales y directores de teatro y de cine, dramaturgos, guionistas, historiadores de cine. Está el cineasta Benji López, tiene un artículo genial. El cineasta y productor Luis Freddy Vázquez, que el productor Ramón Monchi Molodo. O sea, van a ver que están las biografías de ellos ahí, vas a ver quiénes son. Son cineastas de años de carrera, cada uno es especializado en ciertas áreas y cada uno escribe un artículo, ya sea del cine de los 90, del cine del 2000, de la etapa digital. Yo escribí sobre la película Maruja, sobre lo que le pasó a Santiago, que estaba hablando ahorita. O sea, que es un libro que te va a cubrir diversos momentos y que yo creo que pues, es algo que puedes... Especiales del cine puertorriqueño. Muchas gracias, Eduardo. De verdad, eres un alma bella. Y de verdad, quiero que sepas que enseguida vaya para Puerto Rico. Eres una de las primeras personas que voy a ir a ver a Molestar, ¿ok? Así que no te molestes conmigo. No puedo esperar de conocerte a ti, a tu familia. Me imagino que tienes niños, ¿verdad? Sí, he visto fotitos de tus niños. Yo tengo los míos también. Nos vamos para un parque. Empezamos a vacilar. Mira, podemos hacer un pequeño cortometraje de niños y todo. Ya está. ¿Viste? Estamos bien. Estamos en esa, así se llama, creatividad, y especialmente con personas like-minded like you and I. Thank you very much, Eduardo. Muchas, muchas, muchas gracias. Y que pasen una bonita noche. Igual para ti. Bueno, damas y caballeros, esto es el final de nuestra entrevista. Muchas gracias por tune in. Por favor, no se olviden de chequear el Cine Nuestro de cada día. Libro hecho por Eduardo Rosado con otras personas. Vamos a ver un poquito más sobre la historia de Puerto Rico en cuestión del cine. Hay muchas cosas que no sabemos, así que vamos a nutrirnos en esos temas y conocer no solamente la historia de nuestro cine, pero cómo estas personas hicieron la cama en la que se acostaron en una buena manera, obviamente. Muchas gracias por venir y escucharnos. Thank you very much, everyone, for tuning in. If you do not speak English, go to YouTube, and the pre-recorded video is going to have a closed caption so you guys can watch again with your subtitles in English. So have a beautiful night and see you on our next live. Dare to Inspire.